oriente? No hemos dicho el oriente, el sexo. ¡Ey! ¡El sexo, exactamente! ¡El sexo! ¡Hola! Somos súper malotes porque decimos el sexo. A ver, podría ser peor, podríamos decir los sexos y ya serían más de uno. Entonces eso te demoraliza el doble el vídeo. Buenas noches. Buenas noches, guapos. Así no es como funciona, pero vale, ok, Mario. ¿Con quién está haciendo el sexo? Callarse, escuchadme. Voy a empezar a delegar. Le voy a empezar a... Ben va a ser el de Twitch. En cuanto me entere de cómo coño malo de los roles, te voy a hacer. Exclamación. No voy a hacer eso. Eso es muy difícil. Tiene que haber algún botón en algún sitio. Creo que eso lo tiene que hacer el creador, no el moderador. Necesitamos también alguien que se encargue de decir las cosas de las redes sociales. Tenemos una, así que... Y necesito... ¡Wow! Mucha responsabilidad. Sí. Tenemos una red social entera para nosotros solos. ¡Wow! Una red social. La red social de los recios. Dice no. Rubén Podesar que el sonido va petado. Está petando la música. Que suena con petardeo la música. ¿Qué le pasa a la música ahora? A ver. O sea, ahora no hay música, siquiera. No, que dice que mi sonido va mal. El del sonido es Mario. El de corregirlo, no de hacerlo. Ah, no especificas. Es curioso porque yo os oigo bien. Y si yo lo escucho bien. Sí, yo escucho todo bien. Debería significar, o sea, que el stream lo escucho igual. Porque hay un problema específico distinto cada semana. No tengo ni idea. ¿Por qué? O sea, es... No va de eso, Dungeons and Dragons. Sí, exacto. Dungeons and Dragons, sí. ¿Esto no es muy meta? Estamos aprendiendo a solucionar los problemas en Dungeons and Dragons con la violencia. Estamos aprendiendo a solucionar los problemas en Dungeons and Dragons con la violencia. Estamos aprendiendo. Rubén Triano, te quiero, eres tú. Vale. Cosas que tengo. Hoy tengo ya announcements. Wow. No, a ver, tengo que pasar por algunas cosas. Lo primero es decir que hola Twitch, porque estamos en Twitch. Hola Twitch. Hola, segundo, hola, Twitch. Una cifra para vosotros seis. Llevamos justo mañana, hace un mes, que empezamos a poner los streams en público y después puse la web y empezamos a poner cosas en Twitter y tal. En ese mes habéis dado rol a la gente por un total de 400 horas. Wow. ¿Y somos ricos ya? Todavía no somos ricos, pero... ¿Vale? Que lo sepáis. Hacednos ricos, por favor. Yo como DM os lo pido. Habrá a cambio jugosas recompensas en forma de putear a estos jugadores. Por favor, hacednos ricos. Por favor, hacednos ricos. Otra cosa, el niño es mayor de edad. El niño es mayor de edad, lo de la botella no es vino. Luego tenemos que esta semana hemos sacado el segundo capítulo de Cero a Rol en la web, exitocritico.es. Hemos sacado un resumen de toda la campaña de los recios, que está también ya en YouTube, y creo que tengo pendiente ponerlo en la web, pero ya está por ahí. Son 2 horas contando los primeros como un año y 4 meses de los recios, para quien se quiera poner al día. Está bien, está fino. Pasado mañana, jueves 30, 21, 30 horas, la séptima sesión de los de la Guardiana de Horncliffe, si Mario no ha muerto para entonces. Nuestra web. ¿Qué? Algo que contarme, es uno de los anuncios que tengo cáncer o algo. En realidad haría igual porque no estarás, pero bueno, tu personaje ya se ha pirado, pero bueno. Fuck you. Spoiler. Y nada, solo decirle a la peña, si alguien descubre el canal ahora, o si alguien quiere, le gusta mucho los recios, o le gusta mucho Horncliffe, o le gusta alguna movida, la forma más guay de apoyarnos ahora mismo es tener cuenta en Twitch y suscribirse al canal, porque así cuando lleguemos a 50 nos hacemos afiliados y entonces pasan otras cosas. Y gracias. De todas formas, aún así yo paso mi PayPal si alguien que está interesado en hacer donación. El PayPal de... Lo hablamos. Eso es, lo hablamos luego y... Comprarle cosas a Toñi. Sí. Y ya está. Sí. Ya tienes la palabra, Mario. Gracias, Mon. De nada. Pero antes, un anuncio de nuestro sponsor. Rubén, por favor. Y Andy Villón. Mandarinas. Perfecto. Go Vegan, vamos, venga. Vamos a hacer un resumen de esto, que ya se ha liado mucho últimamente como para no hacer un resumen. Vale. La noche anterior al ataque al...
¿Se oye la música? Sí, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Sí, la noche anterior al ataque de los de la base de los gigantes, el grupo decide a sacar un montón de pajitas y decir, mañana le toca cuidar a Royce al que saque la pajita más corta. Todo el mundo coge una y pierde. Al día siguiente, el grupo dice, infiltrémonos en la misión de salvar al mar grave, rápido. Sí, movimiento letal. Que te calles. Me ha parado la palabra mona a mí, no a ti, que te calles. El grupo se cuela y se infiltra perfectamente matando a 4 hobgoblins. Una tarea épica que sin duda alguna llevará cánticos y hazañas durante años y años. Luego dice Royce, hostia, estaría tope chulo si me peleo con 5 gigantes a la vez mientras defiendo todo este flanco yo solo. Y ya sabemos lo que pasa cuando Royce quiere algo. Así que 5 gigantes lanzando piedras contra Royce mientras Royce dice, no, 5 gigantes piedras. Lanzando piedras. Ahora sí que un poco de culo. Espera un hobgoblin. Un momentito. Es Mario. Mario, se te oye de culo. Se te oye de culo. ¿Se ve mal? Sí, eres tú, ¿vale? Se te oye de culo. Tu micro hace tic 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 tic. Se arregla en 3 segundos en cuanto y medio. Conectes la batería del ya. Sí, está muriendo la batería. A partir de ahora debería oírse mejor. Mucho mejor, gracias. Vale, perfecto. Perdón. ¿Qué pasa? No entiendo por qué se ríe Rubén. Rubén es feliz y contento cuando descubre que necesitan a 5 jugadores pegando y atacando a un hobgoblin para matarlo mientras que Fragua decide jugar a Nuestro Planeta, el documental de Netflix, vedlo, en el cual se convierte a al mar grave en un oso. Son súper útiles estos resúmenes. Empieza un documental. Una cosa, ¿sí? en esta repartición de tareas que hemos hecho, ¿podemos quitarle más la de hacer los resúmenes? Sí, el resumen. No. El resumen va a ser no. Clau. Sí, porque además se te vuelve a ver mal. Eso es literalmente mi momento del día. Se me quite esto. Estaría mal. Son súper útiles este resumen, Mario. Gracias, sigue, continúa. Vale, el grupo consigue rescatar al mar grave y se van feliz y contento, pero no son suficientes en el autobús mágico de Alana. Así que dos de ellos se tienen que quedar y a Val le había traído la pajita más corta el día de antes. Así que Val dice, venga, me quedo yo con Royce. Cachis. Y dicen, y en ese momento dicen, hostia, Royce, ¿no sería mazo guapo hacer un vídeo para YouTube de destruimos la presa, prank a tope guay, mazo guapa? Y se sale, van, sale mal. Y la presa se... No, sale bien, la presa se derrumba. Eso ya era de antes, pero vale. Okay, son detalles sin importancia. Okay. Todo explota, mueren los gigantes, el grupo de Ralia, algunos de ellos han salido corriendo junto a lo que parecen ser gente rescatada. El resto está literalmente apareciendo delante del templo de Melora en Westroom. Dentro del templo de Melora. Mientras que Royce y Val ven cómo se va derrumbando la presa. Y en ese momento, volando, aparece justo a la altura del risco Clarion, que dice, ¡montad rápido! ¡Queridos losers! Os subís encima del dragón mientras veis cómo parte de la presa al devorarse está empezando a inundar también esta parte del risco. Esto es una escena de Shrek, tío, os lo juro. Llega la vale, es asno. Clarion, puto amo. Y Clarion, ya que estás, dragón, ¿nos podrías dejar en Emon? No. Normal. No tenía que haber preguntado. O sea, tú sabes dónde estamos, ¿no? Sí. Ya la tormenta caen rayos y tal. Al menos habéis acabado con Gu, ¿no? Estamos en ello. Estará. Es que la cabeza de Clarion se gira completamente hacia vosotros mirando mientras va volando. ¿Sabes nuestros amigos súper competentes? Están en ello, no te preocupes. Ah, bueno, si está la que nace en ello, no hay problema. Eso es. Mientras tanto, en el grupo de la que nace. Te voy a bajar el volumen, tronco, giras mogollón últimamente. Perdón a los del. Sí, no sé por qué. Perdón a los del. Es la emoción. También es verdad que no sé ni desde cuándo, pero tenía el 160%. Entonces sí que es normal que. Uy, quizá que el 160% sea excesivo para mí, Mon. Sí. Aún así, estoy gritando de más y. Habrá que arreglar eso un poco. Okay, pongo mi voz de exteriores. Ni nada, ¿no suena ninguna música? Sí, se está sonando. ¿Sí?
de todas formas. Es sutil. Voy a poner una pelis porque ahora. Porque ya empezamos la parte de esto. Aparecéis delante del aparecéis en el templo de Melora. Uh-huh. ¿Veis? Que delante, a vuestros pies ahí justo delante tenéis una muchacha, una humana. ¡Avisa a Garlana! ¿Lo dice? ¿Sí? Sí, se va corriendo. Viene Garlana rápidamente. ¿Qué está pasando aquí? ¿A Lana? No voy a sacar la tortuga. Necesitamos. Sí, importante, varias cosas. Este es el margrave de West. Esto es una gigante convertida en tortuga. Tenemos 50 minutos hasta que vuelva a convertirse en gigante. Y a lo mejor debemos hacer algo para. ¿Se te ocurre algo para matarla? ¿Podríamos llamar a un montón de gente y matarla? Instantáneamente. El margrave dice: podríamos capturarla y sacarle información. Es muy grande. Sí, es peligroso. ¿Dónde vas a guardarla? Goza de existencia. ¡Guardar! Es un ser sintiente. Es complicado. El concepto de guardar a la gigante va a ser complicado, pero. Podríamos. Le doy la tortuga Kamala. Que no se te caiga. ¿Esto es la patata caliente o algo? Voy a empezar. Sí, sí, por favor. Trasladarnos a Westroom. De acuerdo, entonces, ¿vais a ir? ¿Vais, queréis? ¿Se vais a acabar con ella? Tenemos a dos compañeros todavía en peligro. Ve preparando el hechizo. No, quédanos aquí, vale. ¿Qué hechizo específicamente? Voy a tener que reunir. ¿Quieres matar a la gigante? Queremos matar a la gigante, ¿verdad que queremos matar a la gigante? Sí, pero primero habrá que recoger a estos dos, ¿no? Pero no nos va a dar. Queremos que esta tortuga se convierta en gigante en Westroom, ¿no queremos matarla ya? Bueno, es verdad que luego transportar a un cadáver de gigante igual es más complicado que un trocito de tortuga. Un poquito. La baronesa solo quiere la cabeza. Es verdad, ¿podemos matarla automáticamente y llevarnos la cabeza? ¿Garlana? A ver, no, el problema es... a tu colega de Moradin? Moradin mata cosas, ¿verdad que sí? Bajamos. ¿Me puede matar instantáneamente? ¡Yo lo sé! Luego yo, están planteando una muerte a sangre fría. Hacednos las dos una tirada de persuasión, por favor. Mal. Yo estoy intentando persuadir a nadie, pero... Mario. Dime. Pon el mapa de Tal'Dorei. Vamos a hacer una tirada de persuasión. Tengo un total de cero. Hace así, mira y dice, pero acabar con él requeriría de reunir a un gran número de clérigos ahora mismo. Vale, es una gigante, de acuerdo. Dang. A ver, alguien puede... Queremos matarla, pero vamos a tratarla como se merece. ¿Cuántos estamos en Emon, no? Sí. Nuestro barco está en el puerto. ¿Llegamos en 50 minutos al barco? No, pero está puesto en modo de matar. Está muerto, está puesto en solo en stun. O sea, que le cambiamos... ¿Fragua no le cambió lo de matar? ¿Fragua? No, Fragua descubrió cómo empezar a trabajar en que dejase de matar gente. ¿Podemos teletransportarles al barco? Yo no. ¿Alguien nos puede teletransportar al barco? ¿Garlana? No se tarda tanto en llegar hasta aquí, ¿no? Que lo que es... teletransportar a gente es algo más de la magia arcana. ¿Cuánto tarda en llegar al puerto? ¿Cuánto tardamos en llegar al barco? Desde aquí es una hora, estamos bastante lejos del puerto. ¿Y en Segway? ¿En caballo? No lo sabría, igual podéis hacerlo. Una persona podría, pero no, el resto no podríamos llegar allí para ocuparnos de... ¿Queréis que me lleve la tortuga y...? Una pregunta, si es una gigante y la vais a matar donde sea, el cadáver, al salir... Lo sé. Cabría, tal y como la recuerdo, cabría dentro de la sala de la... No, eso, eso abre en todas direcciones. Vamos a Emon y vamos a que este marrón le caiga a Tolarius, ¿qué te parece? Vamos a Westroom y ya está. Vamos a Westroom. Si alguien nos puede ir curando, estaría también muy bien. Yo lo dejo caer. Sí, vale, dame un segundo.
hace así, empieza a musitar unas palabras y va a lanzar, dame un segundo, porque mire hechizos. Un más mientras tanto, ahí, tío, Val, estamos volando en dragón. ¿Te imaginas estar ahora gestionando una puta giganta convertida en tortuga? ¡Calla, porque tengo que concentrarme en que esa mierda siga así! Vale, perdón, sí, perdón. Le voy a mandar un mensaje a Tolarius, ¿vale? Le voy a decir, Tolarius, vale, tenemos al Margrave, vamos para allá en un ratito, ten a mano un hechizo para matar a una gigante instantáneamente, por favor, ¿vale, Chaito? Ok. Estoy castreando. No sé qué habéis hecho, pero vale. El bien, hacemos el bien. No puedo hablar, estoy haciendo. Pues hemos salvado al Margrave. Un momento, ya. Hace así, termina de musitar unas palabras. Y estáis todos curados. A tope. Yes. Es lo que tiene más heal. Es lo que tiene más heal. Good shit. Más heal. Así. Vale, entonces os vais, ¿no? Porque acabo de lanzar mi hechizo más poderoso para curaros porque os veía un poco fatal. Yo estaba bien, pero gracias. Me alegro. Yo estaba re ¿Diríais que 700 puntos de vida repartidos entre todos era demasiado entonces? Quizá. Da igual. Sí, un poco por qué, pero... Buena suerte con esto. Y por favor, Alana, por si acaso, si te teletransportas, intentarán no traerte una giganta ya transformada, ¿vale? Por si acaso. No puedo prometer nada. Quizá deberías. No. ¿Vale? Perfecto. Me encanta tenerte como... ¿Ha terminado ya ese hechizo? Casi. Este es el pavo que te desterró de guerra. Lo sé. Soy consciente de... Soy consciente de... Me debe un favor ahora. Gusta... Sí, es... La cara de... La cara de Leti. Caótica 2. Caótica chill. Aparecemos en cuerro. Sí, aparecéis en mitad de la sala del Margrave, donde está al lado está Tolarius con mira. Vale, ¡uno! Los suficientemente grande. Margrave. Hace así. Vale, menos mal. ¿Dónde está la giganta? El convertidor de la cámara. Bien, vale. Cámara, vale. Ahí. Aquí. Es esto. Conmigo. Ven conmigo. Vale. Forward walking. Venís y subís arriba a la... al interior de la... Estos aventureros. De acuerdo. Ahí tenemos dos opciones. ¿Queréis matarla? Sí. Margrave, ¿vamos a capturarla? Deberíamos tenerla atrapada en un sitio donde no pueda molestarnos en absoluto. Porque todas sus ideas anteriores han sido buenísimas, ¿verdad? Eso no te lo puedo discutir. He intentado confiar en ellos y pensar que hubiera alguna forma de llegar a tener la paz y aparentemente no. Joder, trataste con el gigante equivocado. Entiendo que tenerla encerrada y es una idea muy atractiva, pero no podemos controlar si esta criatura va a escapar o si alguien va a intentar venir a por ella o desastre que puede ocurrir. Muy fuerte. Es muy tonta, pero es muy fuerte. ¿Es muy tonta, has dicho? Sí. Me dio esa sensación. Hay una forma entonces de que se quede atrapada durante el tiempo que queramos, pero... no quería utilizar este hechizo tan pronto. Pero bueno. Vamos a ver. Entonces, ¿vamos a acabar con ella o vamos a...? Deberíamos matarla. Fragua Margrave. Y sinceramente creo que sería un símbolo de una victoria y...
alegraría mucho la vida a mucha gente que ha sufrido por su culpa. Por culpa de los gigantes. Haz una tirada de persuasión en ventaja, Serena. ¿Veis que me rabea así? Considera la idea. Un símbolo para las... Tolarius, reúna todo el público que puedas en la plaza. ¡Hola! 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 O sea, espérate. Me quito de en medio y empiezan aquí las ejecuciones públicas, ¿eh? Pero luego soy yo, ¿sabes? Luego soy yo. Todo el mundo está chill con ejecutar en público a esta señora. No. Pero luego es el pirata, ¿sabes? Estamos todos ahí, ¿no? Sí. Tú más menos todos los bailes están felices y contentos sin dramas morales. Tienes razón, esto puede ser un esfuerzo increíble en la batalla contra los gigantes. Pero una de sus jefas muerta a manos de nuestro ejército es una opción. Pero es que no ha sido tu ejército quien la ha conseguido atrapar. Y no creo que nos parezca demasiado bien que te lleves la gloria. No. De haber... Hacemos. ¿Qué queréis a cambio? ¿Te hago una lista? Por favor, adelante. No, we're talking. Todo. Cuando estemos todos juntos. Todo me resulta ligeramente demasiado excesivo. No, necesito hacer este trato ahora. Si lo vamos a hacer, va a ser ya. Así que. ¿Qué queréis? Que no lo hagas. Sí, eso también estaría bien. ¿De verdad veis? Me temo no. Que matar a una gigante de 12 metros va a ser bastante público en cualquier caso. Porque no, evidentemente no la vamos a meter en mi casa y que la casa se destroce cuando se transforme en giganta. Sí, no hay más remedio que hacerlo en un lugar bastante amplio. Tampoco hace falta hacer un espectáculo de ello. No. Pero ayudaría en la moral de las tropas cuando tenemos que enfrentarnos al resto de gigantes. De todas formas, creo que va a ser bastante evidente. Uh-huh. Yo creo que sea necesario hacer un espectáculo de ello, hacer un show. Yo debería de ser sobre otras cosas, no sobre matar. Si tu pueblo se ha creído que aún seguías aquí, a pesar de estar secuestrado, se creerán cualquier cosa que le... Acabemos con ella y te puedes quedar el cuerpo. La cabeza es para nosotros. Eso es ligeramente macabro, pero de acuerdo, vale. Habéis podido obtener cualquier cosa. Veo que vuestra moral es bastante mayor que vuestra ambición. Queremos otras cosas. ¿Puedo también respetar eso? Todavía ¿puedo respetar nos van eso? A hacer no te preocupes, cosa. Tenemos otras cosas. ¿Qué conjuro proponías? ¿Cuál era tu idea? Tenía intención de... Le... Tengo una versión modificada de... ¿Verdad? No, del laberinto. ¿Qué es eso? Es un hechizo que encierra a alguien dentro de un laberinto. Normalmente dura 10 minutos, pero... He conseguido desarrollar una versión... Que se mantiene... Mientras un artefacto se mantenga en perfecto estado... Mantendrá el hechizo una y otra vez. Atraparía también el años. Cuerpo. ¿Cómo? ¿Atraparía también el cuerpo? ¿O solo su conciencia? No, atraparía físicamente. Es un demiplano. Podríamos obtener información de ella cada vez que... Sí, exactamente, esa era mi idea. En vez de matarla... Capturarle y sacar la información de lo que necesitásemos. ¿Preferís información o venganza? El pueblo creerá cualquier cosa que le digáis. ¿Alana? Está en vuestra mano, no vamos a hacer nada que esté en contra de vuestros deseos en este asunto. Podemos... mantenerla así un tiempo hasta que decidamos, hasta que hablemos con Ralia, tal vez ella pueda venir aquí y... no sé. De momento hay que o retenerla porque este conjuro se va
a ir dentro de un rato. ¿Hay que contenerla o hay que matarla instantáneamente? Lo que haya que hacer es que hacerlo ya. Y también tenemos que recuperar a Rolyaval. ¿Puedes hacer otro teletransporte, Serena? Yo tengo círculo de teletransporte. Bueno, otro círculo, no, claro. Y lo de Golden Fields creo que no era un círculo, que era... o sí era. No, nos llevó otro Larius. Sí. Encerremos a la... sí, en un círculo, no puedo. A la gigante en ese hechizo para poder ganar algo de tiempo. Y vale, necesitamos volver con nuestros amigos o traerlos de vuelta o... sí. De acuerdo. Eso es lo más importante ahora mismo. Tenía previsto, esperaba que aceptaseis esto. Venid, entráis en el cuarto de Tolarius y veis que en el suelo hay una estructura rúnica extremadamente compleja a lo largo de todo el suelo, prácticamente, de la habitación. Y en el centro veis que hay lo que parece ser un pequeño tarro de galletas. Colocad la tortuga en el tarro de galletas. Es una frase que jamás sabrías. Sí. No sabrás el juego de rol. La magia de este juego. Empieza a musitar unas palabras. Las runas se encienden, brillando azules. Slarak Meri. Y el tarro de galletas se cierra. ¿Veis que todas las runas, todas las estructuras rúnicas empiezan a juntarse y a remontarse y empiezan a formarse alrededor del tarro? Y cuando se terminan de cerrar, ves que el tarro está completamente compuesto de estructuras rúnicas y completamente cerrado. Intento prestar toda la atención posible a ver si veo algo. ¿Ves que es un hechizo de muy alto nivel? Es un hechizo y probablemente sea una versión modificada de varios hechizos para crear este hechizo, y es un trabajo que parece ser... casi podrías decir que es el trabajo de una vida de un mago. Es... ¿cómo de necesario para este conjuro es el que sea un tarro de galletas? Cualquier recipiente es válido, lo único que pasa es que tenía a mano un tarro de galletas. Claro. ¿Era una lata de esas de galletas, de esas danesas que luego... no, esas son para mi kit de crochet. No tienes ni puta idea de lo que es el crochet. Sabes tanto de crochet como de violines. A ver, algo sé porque mi abuela hace crochet. Vale. Que te enseñe. Venga. Sí, debería. Abuela, si estás viendo este stream, te quiero. Con lo que le gusta a Mayo el crochet. Sí, el punto de cruz, y me encanta, me flipa todo. Las cortinas de su cuarto. Triggered, Actually Triggered, pagadme en PayPal unas cortinas nuevas, por favor. Suscribíos para comprar unas cortinas nuevas a María. Por favor y gracias. En cualquier caso, nuestros amigos. De acuerdo, ¿dónde están? En el mismo sitio donde os dejé. No, pero, lo creo. Pero les puedo avisar para que te vayan acercando o decirles por lo menos que vamos a estar allí. Vale, de acuerdo, puedo hacer eso. Creo que me quedan fuerzas suficientes. ¿Dónde está teleport? Me quedan slots de teleport. ¿Debería? Sí, no hay... Si tenemos algo de ellos, puede asignar. Miento. Dame un segundo, es que te le pones... Miento, puedo llevaros hasta allí. Pero volver va a tener que ser cosa de vosotros. Bueno, hay que andar. Junto a mí, lo vais a tener que traer de vuelta. Vale, ah, a ti también. Perfecto. Sí, no me quedan... O sea, ¿puedo utilizar allí el círculo del transporte para volver aquí? O sea, el círculo es toda la gente que esté dentro, ¿no? Sí, es toda la gente que entre durante esos 6 segundos. Pues, no hay problema. Vale. O sea, tengo un slot para poder hacer eso, no puedo hacer nada más de ese nivel, así que más vale que salga bien. Okay. En cualquier caso, ahora que tenemos bajo control esta situación, poneos en contacto con vuestros amigos y preparaos para... Mientras tanto,
Roy. Esto ha pasado en 15 minutos en los cuales Roy y Val están haciendo ¡Wii! ¡Oh, qué guapo! Esto mira, ahora estoy teniendo visiones de padre de familia volando en el dragón de la historia interminable y a Royce. No, no, no. De la película de la historia interminable. Padre de familia de padre de familia. ¿Qué tal ha ido la batalla, Glorion? Hemos perdido algunos soldados, pero hemos sacado a todo el mundo del interior. Genial. ¿La baronesa está bien? Ha recibido una herida leve, pero ahora la verás, estamos llegando. Genial. Se va a descender, claro. Y para delante de los parejos, un grupo de gente, con la lluvia todavía cayendo encima, bajáis del... Bajamos entre vítores. Uh-huh. La gente os mira y dice... ¿Ves a la gente? La gente está hablando. Uh-huh. Ralia, ¿ves que se acerca Ralia? Con... ¿Lady Ralia? Empapada. Royce. Palángel, ¿sois los únicos que habéis salido vivos? No, nuestros amigos han salido. ¡Con pena! ¡Lástima! Desgraciadamente, Lady Ralia, mis amigos están bien. Tuvimos que lanzar un hechizo para evacuar la presa antes de que se fuera derrumbada barra nos aplastasen los gigantes. Sí, algo, empezamos a oír crujidos y tuvimos que salir corriendo de allí lo más rápido posible. Mis amigos son unos genios y se dedicaron a lanzar bolas de fuego dentro de una estructura de madera precariamente construida por gigantes bastante torpes. Porque aquí este señor se quiere enfrentar él solo a 5 gigantes. Eso también es verdad, eso también es verdad, sí. O sea, eso es... En cualquier caso, entonces, ¿están todos bien? Sí, que... Sí. ¿Habéis conseguido rescatarlo? Hemos sacado al Margrave y... La gigante ha... desaparecido. Haz una escena de decepción. No sé si desventaja por lo que acabas de hacer. ¿Cómo acabas de soltarlo? Desaparecido. Voy a tirar un dado. Question mark. Lo voy a tirar al público en el chat y todo para que quede claro. Así te mira y dice: Royce, no estoy para tonterías. Estoy contenta ahora mismo, ¿vale? No me lo fastidies. No volverá a ser un problema. La jefa Wu no volverá a ser un problema. No estaba muerta la última vez que la vi, pero mis amigos se están encargando de ello. La última vez que la vi era una tortuga de este tamaño metida en una bolsa de contención mágica. Así que creo que está controlada. ¿Ves por primera vez en muchísimo tiempo a Ralia sonreír y empezar a reírse bajito? Está atrapada, es una tortuga. Todo era bien aquí. Mi compañero Val se ha encargado de convertirla en la criatura probablemente más ridícula que se le ocurría. Hace así, se acerca y le da un beso en la frente a Val. Muchas gracias. Por lo menos os habéis ocupado de ella y... Royce, uh-huh. Cuando veas a Alana, dile de mi parte que tenía razón. Ahora que... No lo sé. Estuve pensándolo y cuando nos lanzamos a... Íbamos a hacer la distracción como dijisteis, pero... Llevaba mucho tiempo solo... intentando vengarnos y sin tener en cuenta los demás. Y cuando lo hablé con todo el mundo sentimos todos la misma sensación de... Teníamos que sacar de ahí a todo el mundo que pudiéramos, no importaba el coste. Y ha sido la primera cosa buena que hemos hecho en muchos meses. Algunos de ellos quieren quedarse a luchar, otros van a intentar volver con sus familias. Pero si Wu ha caído, si los gigantes de la colina han caído, tenemos una opción de recuperar varias zonas de aquí. Probablemente queden algunos gigantes sueltos, pero sin liderazgo van a vagar por las colinas
forma completamente desorganizada. Esto no da una esperanza aquí en el norte. La esperanza es mucho mejor compañera que la venganza, mi señora. Que no, soy ya tu señora, Royce. Te ganaste la libertad, eres un hombre libre. Y además, el hacha donde está tu permiso para el patente de corso lo tiene literalmente Nimira ahí atrás. De eso quería hablar, Nimira. ¡Ah! Querías un duelo por tu espada, ¿no? Sí, pero ya la tengo. ¿Te apetece un duelo igualmente? ¿Por alguna otra cosa? De casual. Estás ahora mismo después de combatir, por favor, no puedes. No estoy en forma, no estoy muy en forma. Tengo que admitir que no estoy muy en forma en este momento. O sea, por favor, no me insultes. Vale, no era curiosidad. Era curiosidad, hace tiempo que no tengo. Vuelve cuando estés en condiciones y ya lo hablamos. Vale. Madre mía, han derrotado a... ¡Esta noche vendemos todos! ¿Ves? ¿Nos quedáis, Royce? Se supone que mis amigos deberían venir a recogernos enseguida, Mirabal. No sé qué plan hay exactamente. Pero supongo que podemos ponernos cómodos hasta que ocurra algo. Normalmente nos deberían haber mandado ya un mensaje. Habrán muerto igual entregando a la tortuga, no sé. No. ¿Te imaginas que la tortuga se les ha caído de la mano? ¿Te imaginas que después de toda la movida, mueren tranquilamente en Emón con la tortuguita? Sería muy triste. Cada vez que imagino a Gu como una tortuga se me alegra un poco el alma. Fue muy cómico. Además, le salió un pozo pequeñito a la tortuguita. Fue súper gracioso. Fue un detalle de aquí de Val, creo, y fue maravilloso. Si le hace feliz, puedo confirmarle que aún sigue siendo una tortuga. Me hace bastante feliz. Si en el futuro tengo algo en mis manos que pueda hacer por vosotros, pedídmelo y es vuestro. No me quedan riquezas, no me quedan... No tengo tierras, pero... Tenéis mi gratitud y la de todos los nuestros. Hoy hemos rescatado a gente que se ha reunido con su familia por primera vez. Con gente que lleva a mi lado un año, luchando a mi lado. Y gracias a vosotros, sois unos héroes. Ocupaste. Te vuelvo a ser la gente rally. Uh-huh. A eso vamos ahora. El primer paso es... No está hablando ni mira de una posible, de un posible bastión que podríamos recuperar para sobrevivir y para edificarnos. Está al sur. Os sonará un poco. Suena a Kundrukar. Sería hermoso. Sería muy hermoso visitarlo alguna vez. Cuando esté terminado, sois invitados siempre que queréis. Saber que estáis aquí. Cuidado con las piedras en ese sitio. Sí, hay... Por lo que me han dicho, no son lo que parece. Y hay un dragón. No, mira, tiene experiencia. Perdió 5 compañeros saliendo de Kundrukar. No, sí, normal. Saber que queda gente aquí luchando y que son nuestros aliados es suficiente, mi señora. Muchas gracias. Bueno, buena suerte en ese caso. Creo que hablo en nombre de todos mis compañeros. Nunca pudimos daros el pésame por la muerte de sí. Era una gran mujer. Ya confiaba plenamente en vosotros. Desde el momento en que os fuisteis, dijo: tranquila, Ralia, seguro que todo se arregla. Van a ocuparse del tema, pero las cosas no fueron así, pero no es culpa vuestra tampoco. Las cosas no vienen siempre como uno espera, ¿no? No. Dios se nos trae, en fin. El cielo se nubla a veces, baronesa. Pero la luz siempre sale. Ralia. A veces, y... si el cielo se nubla mucho, lo puedes hacer es coger tu barco volador y ir por encima de las nubes. Pero eso es cuando no te han quitado el barco volador por culpa de alguien. También eso también es verdad, a veces pasa eso. Que por culpa de alguien que está flipado con
bajo el influjo de una súcubo, te quedas sin barco. Y tampoco culpa de nadie, no, no vamos aquí a... Royce, te voy a decir una cosa. ¿Es eso de otra arruga más en lo que tienes ahí? Pues pareces un poco más viejo. Ha sido un honor luchar con vos, mi señora. Hasta la próxima. Se la doy. Vale. ¡Clarion! ¡Nos vamos! Dragón toma forma de elfo. Buena suerte cuando os enfrentéis al tercer templo. ¿Nos puedes decirnos sobre eso? Sí. No enfadéis a los guardianes. Los elfos de las tribus de allí no son especialmente amigables con los extranjeros. Intentad hacerles caso si no queréis acabar teniendo que salir huyendo con un montón de tropas de elfo que os persigan. Nice. Gracias por todo. Elfo. Un placer. El grupo empieza a marcharse, todo el mundo se va en una dirección. Y en ese momento llega un mensaje de Serena hacia Val o Roy. ¿A quién quieres más? Vale. Oh, mamá. Llegaremos a donde nos dejó Tolarius antes en unos minutos. ¿Os acercáis para allá y nos vamos todos juntos o qué pasa? Chaito. Pues no contamos. Chris, dicen que vienen. O sea que no voy a poder pelearme con Dimitri. ¿Cuánto ¿no? estamos de Golden? Estáis más o menos donde las colinas de... Estáis a los pies de las colinas que subiste la otra vez, así que diríais que 5 o 6 horas andando. Vale, pues... La gente, o sea, nos quedamos en plan incómodo, como cuando no conoces a nadie en una fiesta, todo el mundo está celebrando y nosotros... ¡Nos vamos! El grupo se está yendo entero, se está yendo hacia... Van hacia Golden Fields. Algún sitio seguro. No están yendo en dirección a Golden Fields ahora vale, mismo. Vale, vale. Mario, una pregunta. El hechizo de teletransporte, si tienes... O sea, si buscas teletransporte cerca de una persona o de alguna... Si tienes algún objeto de esa persona, ¿no funcionaba un poco mejor o no era como una forma de...? Teleport, dame un segundo. Vamos a comprobar cómo funciona teleport. Check this shit out. Pero al principio creo que va a ser que jaja. ¿Tienes XD, como pero... un montón de lag? ¿Yo? No, Mon. ¿Yo? Ah, vale. ¿Tengo lag? ¿Tengo mucho lag? Tiene, ahora mismo se le pilla muchísimo la cámara, pero... A ver, un momento. Los interneses, mientras Poink. Yo miro... Wink. Wink. Yes, bien. No, es un destino. O un objeto. No miento, perdón. No, un objeto no, es un destino y ya está. No estoy diciendo nada. Ok. Con lo cual, podéis intentar explicar si queréis a... ¿Qué? Clarion, ¿qué os lleva? ¿Vais a Golden Fields? ¡No! ¿Por dónde se va? ¡Sigue el curso del río! ¿Qué río? ¡Vale! Vale. ¡Qué río! Ve detrás de la presa con el río madera que va cayendo. ¡Qué río! ¿Qué dices? Pues le responde a Serena. En 5 o 6 horas estaremos en Golden Fields. Pero... Nos toca ir a donde más allá. Estamos bien. Puedes seleccionar un objeto y si estás muy familiarizada con ese objeto, te... ¿Eso ¿De sí? qué? Claro, pero Tolarius no está muy familiarizado con ningún objeto nuestro. Pero nosotros sí. ¿Me puede ayudar? Ah. Sí. Pero no, lo que haces es que puedes mandar a ti hasta 8 personas o un único objeto que puedas ver en rango a una localización que conoces. Pero no puedes mandar un objeto. No puedes mandar ir a un objeto. That's different. Oh. De todas formas, lo que ha dicho Val, pues se lo comunico a los demás. Podemos darles el encuentro a medio camino y así solamente son 3 horas por nuestra parte y 3 horas por nuestra parte de camino.
que Val dice que son como 6 horas, así que podemos llegar. Sí, por supuesto, no habría problema, puedo caminar un rato. Yo he sentido algo cuando cuando le han metido la tortuga en el tarro de galletas. No, tú solo eres consciente de que está pasando el tiempo, pero no sientes nada relacionado con vale. La sí. Tortugueta. Galleta, no. Galletuga. Vale. No se ha convertido en una tortuga galleta, no, es una tortuga gigante. En una caja de galletas. Pero. El laberinto es un. Gallerín. 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 Pero eso parece que tiene más bien galletas. La belletas, la belletas, la belletas. Me suena eso físicamente. ¿Sois el peor tipo de persona todos? Bien. La barquillo. Vale. No, vale. Stop. Me lo compro. 8 al esfuerzo, 2 en velocidad. Te ha costado un rato. Wow. Uh-huh, uh-huh. Bien, en cualquier caso, Solarius una vez más os teletransporta al lugar en concreto. Que alguien del grupo que no sea ni Mon ni Val tire un dado de 100. Voy. ¿Lo hago yo? Por mí mientras os matáis vale, en el siguiente teleport. Venga, vale. Llegáis, está muerto medio equipo. Dado sí. De 100. No, 44. Means. No sé qué significa ese número ahora mismo. Ah, haz una tirada. Tira un dado de 20. ¿Yo? Sí, sí. Si te ha tocado a ti, ya, pues tira tú y termina de decidir el destino del grupo. Oh, guay. Eso nunca va mal. No, tampoco demasiado. Hacer así. Desaparecéis. Aparecéis, os está cayendo agua en la cara, la tormenta. Parece que está también en esta zona de tal. Miráis a vuestro alrededor. Y como a un par de kilómetros en la distancia, veis las ruinas de Golden Fields. Ah, bueno. Bueno. No lo más mal. Cercano que he podido. Lo siento. No, está bien. Okay, no okay. Vamos a quejarnos. Vamos a ir a buscar refugio dentro de Golden. Si queda alguna estructura donde podamos quedarnos y refugiarnos en la lluvia. Y esperar que vengan estos. Había dicho de ir a su encuentro para tardar menos. Pues sí, vamos a su encuentro. ¿Sabemos por dónde viene? Bueno, sí, yo fuimos de ida, yo sé el camino, Maris. Sí. Conocéis el camino y al cabo de un par de horas y media, os encontráis bajo la tormenta. Tolarius está cubierto de agua, estáis todos bastante mojados. Pero sí, está bien. Con el resto del grupo. Tiempo agradable. Sí, está bien, la calle. Adiós. Odio todo. Odio todo. ¡Ey! Caigo en un slow hug con el primero que se me ponga delante. ¡Estoy muy cansado! Tolarius está... Vale, suéltame. Falta... Es que eres muy majo, Tol. Eres muy majo, Tol. Eres muy majo. Ya, te quiero mucho, Tol. Vamos entonces... Sí, está esto resuelto de una vez, ¿no? Uh-huh. ¿Qué habéis hecho con Gu? Una... Que te lo explique. Sí. No lo habréis, matado a sangre fría, ¿no? O sea, no, nadie habrá apoyado siquiera la idea de una ejecución. Vale. Sería poco honorable eso. Eso es como tu problema en realidad. Wow. Wow, okay. A mí okay. No me va a castigar ningún dios. Okay. No te preocupes que tu honor también está a salvo en ese aspecto, porque está viva. Vale, perfecto. Y todavía es una tortuga que yo sepa, no lo sé. Tol. Hasta llevamos 3 horas caminando, no creo yo que. ¿No y prefiero Tolarius si no te importa? Okay. Toli. Tol. Toli. ¿Podemos irnos a casa?
Sí, sí, por favor. Por favor. ¿Qué es broma? Vámonos. Que ya parece. Hemos tenido un día muy difícil, después de una semana muy difícil, de un mes muy difícil, de un año más difícil todavía, así que. Parece difícil. Serena, hace 4 meses que nos conocemos. Y ya es el peor año. Técnicamente ha pasado un año. A mí se me ha hecho tan largo como un año, tía. ¿Qué crees que te diga? También tienes razón. A mí se me ha hecho como 35. Esto es horrible. ¿Verdad? O sea. Pues solo aparenta 78, la verdad. Sí, Oh, venga, mato la tía. Comienza a hacer el circulito ese que llevamos. No, lo tengo que hacer. Ya voy. Después de 10 minutos. Tarareando y haciendo. Dibujitos. Y llegáis, notáis el calor de la casa del margrave. Y estáis allí donde veis que el margrave se ha puesto ropas formales encima y os recibe. ¡Ah, bienvenidos! Ajá. ¿Ha ido todo bien? ¿Lord Margrave? No, Margrave a secas es mi título. No, ¿podemos hablar ahora su excelencia? Ah, pero... ¿Sí? ¿Qué tal está? Como si me hubieran estado pegando una paliza durante días. Sí, conozco el sentimiento. Tiene sentido. Necesitaríamos que nos contase qué ocurrió realmente. ¿Con quién tuvo sus reuniones? ¿Quién fue quien le capturó? Si sabe algo de algo. Y algo de comer también estaría guay, lo que dice la señorita. Ven conmigo. Dirige hacia una... Voy a coger, dame un segundo. Voy a rescatar el mapa de la última vez que... Intentaste colaros en casa del margrave. Con todo éxito. Sí, con un éxito completo y absoluto. Innegable y sin ningún tipo de problema en ningún momento. A ver, teníamos. Dios, están aquí hasta las toques viejas todavía. Sí, no te digo que no. Lo que digo es que os voy a reunir en. Os hace subir a la planta superior. ¿Os acordáis cuando le pedí a Toñi que me hiciera una comisión de Royce? Y le dije, esperadmelo joven, total, recuperaré la edad pronto. Duro aquello. Sí, la verdad es que duras declaraciones. Vamos a hacerlo joven, que así a Mario le da penica y a lo mejor recupera la juventud. Ahí por entonces creí todavía que tenía yo como lo que era un poco piedad, de moral. Vale, no, os va a conducir en la planta de abajo hacia una sala en la que no habéis estado. Ajá. El margrave ahí en el pasillo en plano. Os voy a llevar. No, es. Mejora la salita de desayuno. No, sí. Mejora la del té. No. ¿Qué tal está la sala de Scrum, Tolarius? Está ocupada por detrás. ¿Quiere una chimenea? Donde haya comida, me da igual. La sala que sea, me da igual. Pero que haya comida, por favor. ¿Dónde me escurro el pelo? Los criados detrás fregando. A mí, mira, me da eso. Estáis empapados. Me da eso. Perdonad mis molares. Ven conmigo y os conduce directamente hacia la sauna privada de la casa. Nice, muy mafioso. Nice. Me acabo de acordar de que tengo prestidigitación, pero no la voy a usar si hay una sauna. Es un buen criterio, dame un segundo y ya os lo pongo, ya por lo menos. Estamos de la experiencia de. Vamos a hacer negocios en una sauna. Por eso en plan mafioso. Es super mafioso. Tienes razón, es verdad, tía. Al quitarme la ropa en la sauna se ve que tengo literalmente la caja torácica metida para adentro. ¡Socorro! Es que me tiraron una piedra de 400 kilos, pero no pasa nada, estoy bien. Ven aquí, Royce. Voy a curar a este hombre. Todo bien. Si he caminado 3 o 4 horas con esto, yo creo que puedo aguantar un baño con él. Ven, que no vales para nada. Es la presión me ha hecho mucha gracia. Pobrecito. Oh, gracias. Vale, hace un disguise self para más. Perdón. Vale, deberíais. Te puedo hacer un. Sí.
¿Vale? Hostia, no tengo más hechizos de ese nivel. Bueno, te puedo hacer un Healing Ward. No sé cómo de mal estás, necesita muchas más vidas, es que no lo veo. Yo creo que sobreviviría a esta sauna. Sentaos, ves, ves, quitaos la ropa, por favor. A menos que resulte ser también un dragón, la sauna. Yo me quito la ropa y me... Empieza, ¿veis que varios sirvientes van entrando, van cogiendo la ropa. Hostia, Mario, ¿quieres saber algo gracioso? El mapa de la casa del Margrave es el que iba a ser el mapa de la casa del gremio de Horncliff. Me lo has dicho ya en alguna ocasión, sí, lo sé. Este mapa está bien para una casa de algo guay. Técnicamente esos tres lavabos de ahí son butters. La gente... es lore que en esta casa la gente hace negocios mientras caga. Se sientan a geniar y charlan. En la mía eso es para lavarse las manos. Sí, también me inventé alguna mierda de que era agua filtrada del techo y sí, también. Pero no, en el manual sí, son retres. Sí, el original sí que es de la campaña de Tomb of Annihilation. Sí. Serena, cuando se va quitando la ropa, le va enseñando todos los rotos y descosíos a quien se la coge en plan. Bueno, y esto de aquí me lo remiendas, y aquí un descosío, y por aquí, okay. ¿Ves este pan de oro? Serena. ¿Puedes arreglar también? Muchas gracias. Serena, vamos, que no son nuestros criados, que nosotros tenemos al ropador. No, se ocuparán de ello perfectamente. Por favor, estáis cosiendo eso ya. Nos pones en evidencia, tía. Pero la capa que no la toque. Pues van trayendo varias bandejas con viandas. Bebida, comida. Se sienta. Cubierta nada más que por una toalla. También tenéis todos una toalla para cubriros las vergüenzas si queréis. Me voy a poner de comer como un cerdo. Que la comida no pare, tienen hambre. Comer ensalada. Ensalada de uvas, es vino. Dejad que os cuente que... Es la otra palabra que usamos, vino, sí. Las botellas de vino privadas. El vino me da un día de celebración. Bien. ¿Qué necesitáis? ¿Habéis salvado la vida? Y estoy en duda con vosotros. Lo primero sería información. ¿Cuánto sabéis? Porque nos hemos enterado unas cuantas movidas últimamente. De acuerdo, veamos. Sí, esto sucede. Llevo varios meses desde antes de que vinieseis vosotros intentando negociar con los gigantes. Ver si era posible algún tipo de acuerdo con ellos y detener esta guerra de forma pacífica. Después de todo, el norte ya estaba acabado. Podríamos cederlo y que se lo quedasen, que era lo que querían en un principio. ¿Con qué gigantes estabais tratando? ¿Solo con Wu? No, estaban los líderes de todos los clanes. Tienen un consejo formado por... Dame un segundo. ¿Quiénes forma parte del consejo de los gigantes? ¿No eran las hermanas...? Por casualidad no tendrían cada uno un cetro enorme, ¿verdad? Sí. Cada uno tiene un cetro enorme y dos de ellos tienen un clan. Tiene el clan que domina, aparentemente, tiene... un cetro cada... tienen dos cetros en total. ¿Sansuri? Un total de siete. Sansuri y su consejera de guerra, Laimrith, eran los dos miembros de los gigantes de... Bueno, esto no lo esperábamos. ¿De las nubes? Uh-huh. Cuanto al resto, se encontraban... Joder, ¿dónde está? Aquí. Dadme un segundo. ¡Salud! ¿Qué? La alergia a los gigantes. Estaban el Duque Saito del Fuego. Luego estaban el Jarl Storbart de la Escarcha. Duque Saito. Un gigante. ¿Faito? Z-A-I-T-O. Vale. Estaba la jefa Wu. ¿La jefa Wu tenía uno de los cetros? Era... Sí, era la líder del clan de los gigantes de la colina. ¿Le regalan a la peña los cetros de poder? Las tómbolas, te lo juro. Creo que es históricamente uno por cada miembro del... Luego estaba allí, estaba... el Zane Callalítica. Miembro de los gigantes de la montaña. Y en último lugar estaba Uthor, de la familia real de la tormenta. ¿El tío?
es hermano del rey, supongo. Uh-huh. Y hermano de Zéfiros. No. Zéfiros era consejero, pero era familiar. No. No. Vale. No, porque era de las nubes, Zéfiros. Correcto, era de las nubes. Sí, es de las nubes y era consejero de. Del rey. En cualquier caso. No, sí, no de la princesa, sino del rey. Vale. Era de la princesa, ¿no? Era directamente consejero de la princesa Serisa. Vale. Era consejero de la familia real, pero tenía relación personal con la princesa Serisa. Vale. En cualquier caso, el problema que sucedió con todo este asunto es que al principio parecían, algunos de ellos parecían receptivos. El del fuego y el de la escarcha era. No había por dónde tratarlos, que tenían guerra a todo precio. Sin embargo, la condesa Sansuri y el Zain de las montañas y el representante de la familia real estaban todos. Decían que habían conseguido mandar un mensaje y que iban a quedarse allí quietos y ya está. Sostener el territorio del norte que habían conquistado. Y quedárselo, sí, y mantenerlo. Uh-huh. Reclamar sus tierras y quedarse con eso. Eso significa que ya habían causado el suficiente distracción para que Laemrith consiguiera lo que quería. No. ¿Distracción? Ah, Laemrith, sí, la guerra. No es una giganta. Laemrith estaba al menos manipulando a la condesa Sansuri. Laemrith es una. En realidad es una dragona azul anciana, muy peligrosa. Eso explicaría. Las primeras reuniones fueron sin ella. Pero luego, cuando ella vino. Rápidamente empezaron a cambiar los votos después de meses. Uh-huh. De tratados. Y la última vez que fui. Fui con la promesa de la condesa Sansuri de que se firmaría un acuerdo de paz esta vez. Pero me atraparon y me mandaron con la jefa Gu. Uh-huh. Me torturaron durante semanas. Para sacarme todo lo que pudiera sobre lo que sabía de las tropas, movimientos. Sobre vosotros. ¿Sobre nosotros? Tenían interés especialmente en señalar hacia. Toda la información posible sobre él, señalar a Fragua. Ajá. Levanto la mano. Ya. Sí, eso no suena. Y le doy un par de golpecitos a la piedra y uno. Vale, Laemrith se ha enterado de Fragua por medio. De la sucubo. De que nos vio. Pero no mencionó. Cuando peleamos con ella en la arena, no mencionó específicamente a Fragua. ¿O sí? No, creo que no mencionó a nadie específicamente, pero supongo que sí. Luego le han dado una descripción, podría saber. Por eso, ¿quién le ha hablado de que con nosotros va a Fragua? ¿La sucubo? Pues. La sucubo. Borgoron no tuvo tiempo. Nos vio en Bondenfield. Y claro, después. Claro, la sucubo después los fue a trabajar. Los guardianes también. Borgoron no tuvo tiempo. Pero Molk hubiera tenido tiempo. Sí. Y Ilum. También. Ilum. Ajá. Coño, Ilum, claro, ya está. Ilum, 100%. Vale. O sea, entre Ilum y Molk. Seguro. Sí, ya saben que estamos aquí. Estamos sobre nosotros y. Sin contar los kobolds, los scryings, sí, la araña clanes, metálica, aparte. Esta que no era una araña, era una cosa con patas. Sin contar. Si queréis dar más opciones de momentos en los que a Fragua se le ha visto y. Vale. Gracias, no sorprende mucho en general. Gracias. Aquella vez que entramos en el fotomatón y perdimos las fotos. También. Cuando moría Fragua, ves amigo Clavis para siempre. Cuando se le cayó el DNI, en la discoteca. Sí. En cualquier caso, esta dragona, para que se encaja más, era despiadada y estaba. Alzó a todos hablando de la gloria y de lo que les pertenecía por derecho, como habitantes originales de todo este territorio y. Jaja, sí. Va corta de chill.
En cualquier caso, toda esta invasión no ha sido más que una distracción para que no nos habitantes de Tal'Dorei y estemos pensando en otra cosa y no nos demos cuenta de que están preparando algo más grande. ¿Qué hay más grande que una invasión de gigantes? Mal, muy grande y retorcido y muy antiguo y anciano que quiere volver al poder. ¿Eso no era lo que habéis solucionado aquí? Quizá Sertolarius sea consciente de una extraña alineación cósmica que va a ocurrir dentro de unos 9 meses. Sertolarius, otra vez. Hay un eclipse, ¿verdad? Siempre hay un eclipse. Hay varias sectas que lo llaman el Día del Ojo. Ah, no, mierda de nombre. La noche de, ¿verdad? Sí, tío, eso es mismo. La noche del ojo. Y va, al parecer, la energía que se de algún tipo se liberará o se conservará o no sé, pasará algo esa noche. No, o el velo entre dimensiones. En ese día el velo con el plano etéreo debería ser el más. El plano etéreo y el astral deberían estar especialmente débiles. Tiene sentido. Creemos que, bueno, sabemos positivamente que hay un de que ser terrible llamado Slarklathiel que planea volver al plano material esa noche. Creemos que Asmodeus y Orcus y sus cultistas también están intentando aprovechar la situación para traer a Tiamat o evitar que venga Tiamat o algo de Tiamat. No, Tiamat no, pero creemos que Tiamat también quiere aprovechar toda la movida. Es una movida. Hay un montón de dioses que esa noche... Esa noche... Has dicho dos dioses. Lo peor de lo peor... Orcus no es un dios ni nada. Orcus no es un dios. Qué bien. Pues Orcus está ayudando... Es un príncipe del abismo, si no recuerdo mal. Abismo, correcto. Pues se querrá hacer más fuerte todavía, porque también está por ahí... Está intentando aprovechar... No lo sé, ¿no me dijisteis que los hijos salvajes... eran parte de una facción que estaba trabajando con Asmodeus, sí, con varios príncipes para... Sí, también, varios, con Thugmoy. Por eso Thugmoy, Orcus y... Thugmoy, Orcus y Asmodeus. Sí. O sea, los dos sirviendo a Asmodeus para liberar a Asmodeus en el plano. Pero claro, si hacen eso, ¿tendrán que enfrentarse en algún momento con Slarklathiel? Sí, es que... Creo que esa es la idea. Sí, creo que este va a ser el campo de batalla. Sí. Creo que intentan crear un vacío de poder entre todos aquí en el plano material para que cuando quieran reventarlo entre todos no haya resistencia. Y se lo puedan repartir, básicamente. Salud, Tolarius. Salud. ¿Estás bien? La humedad de la sauna. Normal. Me siento fatal también. Bien. En cualquier caso, entonces... Creo que voy a intentar... explorar opciones, si os parece bien, para ver cuál sería el punto más probable en el que estaría más débil el plano astral, por lo que me habéis dicho. Estaría guay. Para ver dónde podrían salir aquí, en el plano terrenal, en caso de que hiciera falta. También hay unos portales, unas pequeñas fisuras en algún lugar del plano material, que si pudiéramos... Nuestra amiga Serena cerró una, si pudiéramos cerrar otras que existen. Al parecer eso también dificultaría el proceso para los enemigos. Sí, claro, si se abre una grieta en el plano astral, cuanto más puntos creo que tuvimos clave... mucha suerte también. Sí, no sé nos si tropezamos volverá con a funcionar lo que hice la última vez. Lo podemos intentar. ¿Sabéis dónde están algunos de esos puntos o...? ¿Ninguno? Creo que sí, no lo dejaron. Porque me suena cuando vi yo los recios de Rufio que alguien, una sucubos, dijo alguno. Sí, nos dijo alguno, pero alguien se acuerda. Calla, tío. Estoy leyendo, estoy mirando. Ya, no, era por si acaso, por si no os acordabais o no lo había dicho yo en su momento. Sí. Vale, sí, o sea, estaba intentando hacer una mía, vale. Vale, en cualquier caso, pues... ¿Qué pone aquí? En el Maelstrom, en Silra y Maelstrom. Sí. Y una que no se sabe dónde está. Sí. Vale, una está en el maestro y otra en Silra. ¿Y dónde está la que cerrasteis vosotros? Estaba en... Está frente a la costa helada, en una ciudad abandonada bajo el agua. De acuerdo, puedo intentar pasarme
tiempo aquí intentando descifrar si encuentro alguna anomalía entre los planos, algún punto donde pudiera haber algo. Sería de muchísima ayuda. Todos los que podamos cerrar antes de esa noche nos ayudarán. Margrave así, levanta la mano. ¿Tenéis mi promesa aquí ahora mismo en la mesa? De que llegado ese día, si hace falta combatir, las tropas de Westrun acudirán en vuestra ayuda. Bueno. Lo menos que podemos hacer. Pero no creo que pueda mandar muchas tropas si sigue habiendo una guerra con los gigantes en ese momento. Si me están atacando, no puedo dejar la ciudad desprotegida. Al parecer tenemos que ir al Maelstrom a cerrar una fisura, así que a la que vamos terminamos con la guerra, no se preocupe. No, eso... Sí. Ya que vamos allí a cerrar una grieta interdimensional, acabamos con la guerra civil. No se preocupe. Por lo que sé, en el Maelstrom ahora mismo no debería haber mucha gente, están casi todos aquí. Llevamos escuchando eso unos cuantos meses. Tiene, hasta donde sé, allí quien está atrapado es al menos... que sé de la princesa Serisa, que es la única miembro. Él lo comentó de pasada. Mantuve alguna charla privada con el hermano del rey, con Uthor. Está buscando a su hermano, está ahora mismo habita entre los gigantes de la escarcha en el norte. Sí, una sabemos. Ciudad flotante. Está en una. Uthor está en una ciudad flotante en el agua. Está en Svarborg. Sí, ese era el nombre. ¿Usted cree que le interesaría charlar con nosotros si supiéramos literalmente dónde está su hermano? Sí, por supuesto. ¿Usted podría ponernos en contacto con este señor? Porque tuvimos una visión en un oráculo hace unos meses, a la que preguntamos cuáles serían nuestros mayores posibles aliados. Y vimos a la princesa Serise y a su tío, creo recordar. A la princesa estoy casi seguro. Podemos... Quizá yo ahora mismo no tengo medios para contactar con él directamente. Pero si hay alguien que tiene esa opción, la princesa Serisa. Está en el Maelstrom. Quizás podáis matar dos pájaros de un tiro. Ahí solo hay una forma de llegar al Maelstrom. ¿Qué? Una concha de teletransporte. Una concha de teletransporte. Tienen una en cada uno de sus... de sus bases, ¿sabes? Vi la de la jefa Wu en una de estas, estaba al lado de su trono y una enorme concha en la que podía entrar cualquier gigante y viajar hasta el maestro. ¿Al lado de la jefa Wu? Estaba literalmente como en la habitación de al lado de donde estabais peleando. ¡Oh, mierda! A ver, vale. Igual, si a lo mejor puede detectar mágico. Este objeto, quizá podamos ir a buscarlo. Sí, quizá no esté destruido, quizá esté entre las ruinas. Tenemos que hablar con Ralia. Vale, tenemos que hablar con Ralia, tenemos que hablar con Ulthor. Tenemos que ir a por la madre de Kamala. Sí. Tenemos que hablar con Serisa. Tenemos que encargarnos de la dragona para poder establecer una cierta paz entre las ciudades del sur y los gigantes, y tenemos que revelar ir al templo de Bahamut. Una dragona, si conseguís revelar delante de los dragones que es una de los gigantes que es una dragona, estoy bastante convencido de que ningún gigante trataría con una dragona. Ya, tampoco ningún gigante va a poder vencerla. Te sorprendería las capacidades de los gigantes de la tormenta y de todo. Los líderes allí reunidos son bastante poderosos como... Si no lo fueran, no estaríamos en esta situación. Sinceramente, nos ganó a nosotros esa dragona. O sea... No nos ganó, no nos enfrentamos a ella. Tuvimos que huir. ¿Hasta qué punto derrota la cúpula de todos los gigantes del mundo son más fuertes que nosotros? O sea... A ver, ojo. O sea... ¿No? Tengo que admitir que vuestro escape ha sido bastante espectacular. Tolarius, ¿sabes qué? Ese de ahí incluso lanzó una bola de fuego en la presa. El otro mira como diciendo: ¿por qué? Supongo que ha funcionado, pero... Tal que somos nosotros. ¡Ay, ahora vengo! Hay suerte de que la presa no se derrumbase entera y cayese con vosotros dentro, supongo. Sí, eso es algo que tenemos bastante suerte. Sí, Toñi ha dejado el micro acoplándose, no pasa nada, ya está. Bueno, en cualquier caso, entonces...
Si no os importa, podemos hablar un rato en privado y discutir nuestras cosas y luego hablaremos de la recompensa. Estamos muy cansados. Esto es mucha información. Sí, por supuesto. Tomadlo con calma. Sois mis invitados aquí el tiempo que necesitéis. Os lo agradecemos. Se levanta. Os hace un saludo. Gracias. Habéis salvado Westrun una vez y a mí otra. Esto nos hace los héroes de Westrun. No sé qué os lo va a hacer. Y se va. A este le vamos a sacar hasta los hígados. Este ¡bueno, vamos, iros! Le vamos a... ¡No! Esa visión de los aliados que tuvimos. En su momento había cosas que no significaban mucho, pero que ahora sí que podemos entender más de una cosa. No recuerdo. Vimos un gigante con el pelo corto similar a Hecaton, al lado de un anillo de hielo. ¿Quién es ahora? ¿Dónde está? Anillo de hielo. O sea, en un anillo de hielo supongo que será la isla de Svalbard. Estaba... Un dragón de plata y bronce. Algo relacionado con el desierto. Sí, el de bronce me puede hacer una idea de dónde está. ¿No habéis oído alguna vez sobre una bestia ancestral que hay en Marquet? ¿He oído alguna vez sobre una bestia ancestral que hay en Marquet? Teniendo en cuenta que técnicamente, hasta donde yo sé, bueno, haz una tira de historia, Royce. ¿He oído alguna vez hablar de Marquet? Sí, what is Marquet? No, ¿tú te acuerdas de Marquet? ¿Cómo era? Como un compendio de multitud de ciudades a lo largo de una extensión de hierba enorme que se extendía durante kilómetros, vegetación exuberante y varias ciudades que estaban enfrentadas en su momento entre sí en guerra. Dicho esto, 20. No te suena un... Mario, antes de nada, ¿yo me sé el nombre? ¿O solamente...? No, ¿sabes? Hay leyendas sobre un enorme dragón de bronce. El resto tendréis que veros la primera temporada de Critical Role para poder desbloquear ese conocimiento. Vale. ¿Pero de qué se está hablando aparte de...? Estaban hablando de posibles aliados que se vieron en las visiones del oráculo. ¿Qué más aliados había? Se han ido tanto Tolarius como el Margrave para que decidáis en privado qué queréis de recompensa y demás. Bueno. Vimos diferentes dragones volando. ¿Tenemos? Vimos un ejército dirigido por nosotros. Vimos una sala con tronos y nosotros señalando a uno de los gigantes. Nosotros diciendo que el Lime Reef me parece. Es un dragón. También nos vimos a nosotros hincando la rodilla ante un ojo. No va a pasar. Y nosotros liberando Tiamat. No va a pasar. Ok. Diplomáticos en ciudades de Exandia, un dragón de plata, un dragón de bronce en el desierto. El hermano de Hecaton. Alana. No sé qué le dijiste a Lady Ralia, pero que tenías razón. Que la venganza no lleva a ningún sitio y que la esperanza es guay. Eso me he dicho. Al menos alguien me escucha. ¿Todo bien por ahí? Sí. Vale, yo nos hemos... dijo Clarion. Vale, ya hemos montado en Clarion. Nice. Mola. Nos dijo que tengamos cuidado con... No sé quién es. ¡Triple! Que tengamos cuidado con los guardianes del tercer templo. Que les hagamos caso. Ajá, ok. Habrá que hacerles caso, entonces. Sí. Pero es cuando lleguemos al tercer templo, por favor, no hables luego. ¿A quién se lo dices? Royce. Vale, me voy a ir callando ya preventivamente. Vale. Porque creo que no deberíamos demorar más eso.
mientras están en ello, voy desplegando por el suelo todos los planos y proyectos que tengo de los barcos, uh-huh. de los orbes. Se te empiezan a mojar un poquito en esta sauna. Eso mismo, Fragua. No, en otro sitio. Se te va a emborronar toda la tinta, Fragua. Pero, sí, sí. Serena, el truco tuyo de sacar las cosas. No sé, déjale. No, pero no secas cosas. Que esté haciendo prestidigitación todo el rato. Déjalo, que está inspirado. Déjalo, el chiquillo. Deja el robot que camele como quiera camelar. Que está inspirado, déjalo. A ver, no, igual no dice algo interesante, que no lo escucháis últimamente, tío, de verdad. Ajá. Porque si quieren ofrecernos algún tipo de recompensa, pidáis bueno, lo que queráis. No sé, si queréis sugerir algo y voy señalando distraídamente a los planos y las listas de materiales. No, decíais no sé qué de unos brazaletes. Hay unos brazaletes guapísimos, Fragua, que ya me ha dicho Val que no quiere, que total, que pa' qué. Que me vendría muy bien a mí. Tira decepción en desventaja porque Val está en la sala. No, Val está en la sala, esto era de coña, era de coña. A ver, si estaban los brazaletes esos, también nos vendría bien lo de hacernos los colgantes o lo que sea anti-scrying. Si antiespías, porque solo tenemos dos, sí, creo, eran dos. Sí. Y además requieren afinidad y no estamos como para darle afinidad a muchos más objetos. O sea que si se pudiera conseguir alguna manera de tener eso sin tener que hacer el attunement estaría guay. ¿Qué más nos hacía falta? Porque no paro de pensar en el barco, pero no creo que vayamos a poder hacer que nos deje hacer volar el barco. A mí no me iría mal conseguir algunos materiales para hechizos. Materiales en plan... ¿Llamar? Materiales en plan mucho dinero. Ya, ok. ¿Y si les pedimos que nos llenen la bola de oro? Pueden llenar la bola de oro. En plan... ¡Tanto oro! Yo estaría por la labor de renunciar a los brazaletes en pro de poner... Mucho oro. El equivalente a 1.000 o 2.000 monedas de oro en el... En el orbe. Mucho, mucho. Creo que posiblemente... sea junto con... Creo que tenemos dos cosas que nos pueden ayudar más que ninguna otra. Ese orbe petado y movilidad. Y la movilidad la estamos consiguiendo por medio de del teletransporte. Y una armadura para Val. Sí. La armadura está pagada ya, ¿no? Sí, pero una armadura un poco más decente que el niño, que se nos muere el niño. Que se nos muere literalmente el niño. Que le hagan una... Que sea, algo tendrán, algo guay tendrán aquí, no sé. O que mande a Hope a buscar los materiales para la armadura el de Val. El Magrave no tenía un montón de objetos mágicos que ha habido recando. ¿Podemos pedirle que nos deje mirar? Sí, algo así. También tenemos todavía el fondo de dinero de aquí, de Westrun. Tenemos... Sí, pero el problema que teníamos aquí no era tanto de dinero como de... disponibilidad, porque el herrero que tenía los objetos mágicos, no había objetos para subirme a mi destreza, no había armadura para Val que fuera ligera, no, había que buscar cosas. Se pueden hacer encargos. Lo que digo es que aquí no, claro. Y si aquí no se puede, se puede hacer en el Mon, pero que nos cambien estos cheques regalo por joyas o por lo que sea. Que podamos luego hacer lo que queríamos hacer hace ya... Creo que no tenemos... Tela de tiempo. Eso no va, vamos, que igual nos cambia ahora mismo el tío los cheques por el dinero. Yo creo que sí nos pueden llenar la bola y darnos libertad de teletransporte cuando queramos. Y un papelito, una recomendación para llevarla por ahí, no sé, a Angmorpork, que vamos a tener que ir. Porque, a todo esto, Fragua, ¿cómo estás?
está totalmente absorto en los planos, incluso tomando notas ahora mismo. Fragua, Fragua, eres literalmente la clave de la guerra, la invasión, la muerte mortal. No es la muerte mortal, gracias, nos, no digas eso. ¿Qué nos cuentas? Pues supongo que ahora mucho mejor, Reus, gracias. De nada. Oye, lo de reducirme... ¿Qué? Ah, tú también lo notaste. Sí que lo noté, sí. Fue un momento algo tenso y supongo que debería pedirte disculpas. Entendí un par de segundos más tarde a lo que se refería Val, el fragor de la batalla, supongo. No. ¿Puedo ver si está tomándonos el pelo? Haz una tirada de insight. Y tú, Draco, tírame una tirada de decepción o de persuasión en privado, según si estás mintiendo o no. Salud. Ay, gracias. ¿Se pueden tirar con la ficha? Sí, dame un segundo que voy a entrar en el mundo de la ficha de Draco. Y lo voy a adaptar horror, rápidamente. Man. Volveré cambiado. Recordad que os quise. Vale, esto de aquí. Te voy a activar una cosa un que tienes ahora fichas. Mágicamente encima del, de la ficha. Es el poder de la magia. Y ahora ya puedes tirar. A ver si me haces la mejemie, que he visto esa magia en otras fichas, pero yo no la tengo. ¿Te parece bastante sincero? Ahora mismo. No tiene... Está concentrado y no parece estar prestando mucha atención en general, pero... No tiene importancia, Fragua, pero... Creo que... Si te fiaras de tu instinto en lugar de las instrucciones más... Quizá nos iría mejor. Yo confío en ti. Ya hemos probado varias veces cómo funciona trabajar con el instinto. Y no le sale bien a todo el mundo. Miro para otro lado. Entonces, ¿de recompensa? Llenar la esfera. Si nos puede conseguir alguna armadura, mejor para Val. Vamos a pedirle que tenga alguien pendiente de la subasta, a ver si encuentra el hilo de platino este que portillera. Uh-huh. Sin más, ya volveremos. Uh-huh. En un momento. Y materiales que Fragua puedan necesitar, si Fragua nos va a hacer los colgantes. Crying sin argument. Vale, ¿y nuestro siguiente paso? Creo que el plan era intentar salvar a la madre de Kamala. Sí, sí, de hecho, si sí, dentro de la recompensa que podemos sacar es que nos pueda teletransportar a Ankarel o lo más cerca de Ankarel, sería lo ideal. Y una vez... Ya teníamos transporte a Ankarel, ¿no? Por parte del señor del liceo al que le dimos el dragón. Sí, pero... Yo ya no me acuerdo de... Tengo un lío con eso. Tenemos... Camino. Podemos ir con el círculo a Emon, a Westrun o a Ankarel. O que nos teleporte Tolarius. Es que no me acuerdo muy bien de... que había algo con lo de Ankarel. Había algún problema. Que estaba el círculo... Estaba no, el problema era que nosotros todavía no tenemos el diagrama del círculo. O sea, podemos... Va. Pueden llevarnos, enseñarnos el círculo. O sea, llevarnos allí. Vale, vale. Y cuando veamos el círculo, Serena lo puede dibujar y ya lo tenemos. Pero el vale. Viaje de ida tenemos que hacerlo con alguien. Está. Vale. Entonces, vale. Y después ir al tercer templo. ¿Tercer? Sí. ¿Tercer? Sí, ¿no?
Vale, ¿alguien tiene alguna otra petición, alguna otra idea? Habría que mirar qué vamos a hacer con el barco, porque sigue en el mundo. Y si no, vamos a intentar mirar una manera de hacer que... Llevamos 3 días fuera, ¿no, Mario? ¿Tres, cuatro? Este es el cuarto, o sea, porque habéis pasado por la noche, la madrugada y estáis ya en el siguiente día. Este es el cuarto. Deberíamos tener tiempo de ir a Ancarel, arreglar nuestros asuntos allí. Hemos pagado 15 días. Hemos pagado 15 días. Sí, vale. Si vemos que la cosa se alarga, siempre podemos mandarle. O le mandamos un mensaje a Arturus para que nos preste dinero y pague más y ya está. Y a la vuelta volvemos a Emón en lugar de aquí y decidimos qué hacemos respecto. Nos vamos a ir en barco a Riffenmist, ¿no? Es el más cómodo, creo yo. Vadeamos la costa con el barco. ¿No quieres nada para Aaron Royce? ¿Qué hago con Aaron? ¿Qué sugieres? No sé, que le den un puesto, que él le intenten curar, que... Hope me dijo que está vigilado. Debería hablar con Hope sobre él, porque la verdad es que con todos los acontecimientos no le he preguntado, pero... No estando ya los hijos salvajes aquí, no debería haber peligro. A lo mejor voy a verle, no sé. Y una siesta a lo mejor no sería bien. El Maelstrom, colegas. ¿Qué concha vamos a usar? Hacemos dos. El Valle Gris, ¿no? Y Golden Fields. Yo intentaría primero encontrar la que se ha perdido, porque como vayamos a la otra, va a salir mal. Sí. O sea, 100% seguro. Sí. Podemos una vez hayamos mirar de volver a la presa y si encontramos la concha de la jefa. Si no hay manera de encontrarla, entonces ya pensaremos en qué hacer. Tenemos que hablar con Nimira y con Rally antes de dejar el tema correr. No vaya a ser que alguien localice, que los gigantes de la zona, por ejemplo, los que quedan, localicen la concha. Que por lo menos estén atentos a si la ven. Las avisaremos. Okay, sí. A todo esto, Gu, ese asunto, ¿qué vamos a hacer? En un momento no está mal como está, ¿no? También es un asunto que quizá deberían solventar entre el Margrave y Ralia. Es decir, entre ellos, ¿qué leches quieren hacer con la gigante? Si quieren... Ralia me dijo que, tal y como terminamos, Vale y yo con Ralia, no parecía necesario entregarle la cabeza de Gu. Estaba satisfecha. No había... En ese caso. Había salvado a toda esa gente de la presa y eso era lo único que les importaba. Por mí pueden hacer lo que quieran con ella. Pues por mí también. Entonces. Si quieren interrogarla o si quieren tenerla prisionera por si necesitan tener a alguien preso para hacer un intercambio. Mario, es razonable pensar que a estas alturas nuestra relación con Tolarius y con el Margrave es tal que si interrogan a Gu y descubren algo increíblemente relevante, nos mandarán un mensajito o algo, nos harán saber de alguna forma. Se lo decimos. Después de todo lo que habéis dicho, vais a hablar con ellos ahora para la recompensa. Entiendo que de cambio no se lo dejáis caer de pasada. Vale. Si sucede algo extremadamente relevante, no van a hacer un céfiro. Quiero decir, podemos ir contando con que... ¡Wow! Gracias por admitirlo. Ahora que literalmente estamos uniendo a los pueblos contra el Arcaciel, sí. Podemos entender que todos los líderes que vamos fichando medio nos tienen in the loop de las cosas, ¿no? Nadie está. En plan... Los dos que tenéis, sí. Vale.
Vale, pues, ¿qué os parece si terminamos este baño y nos vamos a dormir y cenar? Sí. Y a ver a, yo a ver a Hope, a lo mejor. Cenar y dormir también. Sí. En ese orden mejor, ¿verdad? Sí, mejor. Son aproximadamente las 8 de la mañana. Ok, me voy a ver a Hope. Venga, chau. Sí, que parezca que te has levantado súper temprano, tío. ¿Vas a ir solo o quieres que te acompañe? Si no tienes nada que hacer. No estoy cansada. Salís y cuando mientras estáis saliendo de la sauna os muestran unas habitaciones de invitados en las que podéis descansar por la noche tranquilamente si queréis. Nice. Y el margrave pues, mira de arriba y dice: cuando necesitéis algo vengáis a hablar conmigo, me lo comentáis. Pasad vuestra estancia aquí y lo mejor que podáis. Gracias. Muchas gracias, Alteza, Excelencia, Lord. Excelencia. Señor. Maestre. Margrave está bien. Margrave está bien. No sé tu nombre, colega. No sé tu nombre, literalmente. Es un título y se le trata como Excelencia. Da igual, Margrave. Mario tampoco sabe su nombre, así que con Margrave está bien. Yo he mirado en la Wikipedia, ¿vale? Sí. Recuerdo que era Excelencia, que además nos molestamos la primera vez en mirar a ver. Sí, para nada, porque luego no es como... Para luego se trata. Que le mandé una carta súper educada. Sí, cierto. Con todos los títulos propicios y... El Margrave, en su momento creo que lo dije, pero se llama Rolentir. Roberto. Todo vale. Aparte, si llegamos a 50 followers y empezamos a tener suscriptores, os podremos elegir entre una encuesta para ver si queréis que la siguiente campaña tenga todos los nombres castellanos puros directamente. Yo encantada. Yo también encantada de la vida. Josefa Forever. Jacinto, emperador del norte. Yes. Vale. Arturo Pérez Reverte, villano. Siempre. Arturus Pérez Revertus. Bueno. Mameluco también lo puede decir. El sirviente mameluco. Ay, bien. El ropero era en Emon, ¿verdad? No, en Westbrook está el ropero Goliath. El macizo, ¿no? Vale. Llamado Targon. Ahí me quería acercar yo. Sí, igual nos pasamos a dejar la ropa para, por lo menos la mía, para que la arregle un poco. La están arreglando ahora mismo, o sea, os dan unas ropas vale. que os ofrece el margrave para que lleváis de ropa mientras os están arreglando la. Que nos han dado vestidos, o sea, elegantes. Que sí. Hay varios vestidos y también ropa que es de. Podéis elegir si queréis ropa, queréis vestido o pantalones. Quiero un no hay kills, pero hay varios varias túnicas, sí. Túnicas del al estilo que a ti tú la reconoces inmediatamente, Kamala, porque son túnicas de colores vivos del estilo de Anjarel, que normalmente lleva la gente de alto nivel en Anjarel. De calidad y de seda. Nivel 15 para arriba. A partir de ahí necesitas al menos. ¿Me recuerda a cómo se vestía Carcius? ¿O Carcius no tiraba por este estilo? Carcius, tú lo has visto siempre llevando una ropa bastante marina, normal y corriente. Vale. Sí que es cierto que recuerdas que llevaba siempre bastante. Bisutería, joyerías. Sí que llevaba bastante siempre. Vale. Y eso ya es una conexión que haces ahora, ¿sabes? Es como. Nice. Vale. Serena y yo nos pasamos un rato probando los vestidos. Sí. Yo me pongo lo primero que me vaya, que sea más. Totalmente. Haz una tirada de uno de 20. ¿Quién? Tú, Alana. Lo primero que pillé es un de 20. Lo primero que me vaya, que sea cómodo. No he dicho lo primero ¿vale? que. Vale. Pero venga, tiro un dado de 20. Unos crocs. 7. Unos Uggs. He entrado en Random Outfit Generator. Dame un segundo. Venga, es una cosa real. Sí, por favor. Dame. ¿Esta ropa nos la quedamos o hay que devolverla? ¿Es de vuelta? ¿Tienes? Si queréis, ¿podéis quedárosla? Vale, ¿qué es? Es una chaqueta con lo que parece ser debajo un... una un pequeño no ojalá
Es un top que pone abajo en raro Calvin Klein, no sabes muy bien qué significa, pero... ¿What? Y unos pantalones que llegan hasta la altura de los tobillos, ajustados, y unas zapatillas de andar por casa casi. Suficiente. Una babucha, tío. Literalmente una babucha. Esta chaqueta, estos pantalones y... Me voy a tapatillar. Llevo tapatillas por casa. Y mis botas Segway. Tapatillas las mías, eso es. Venga. Okay. No me vale. En cualquier caso... Muy bien, ¿no? Para ir a ver a Hope. Estupendo. Sí. Pues yo me voy a pillar una de las túnicas de la gente pija de... Yo también, tío. Ya que no me la puedo quedar. Pues y yo, mira, con colorines. La misión de mi vida. Y colorines. Yo, si hay sedas rojas y blancas como mi ropa de batalla, mejor. Pero también una túnica. Hay túnicas, no hay ropa especialmente. No, os ha dado ropa que probablemente dejaría invitados y no ropa que él se pondría. Uh-huh. Porque por siempre que habéis visto al Magrave lleva ropa que es oficial, pero de corte militar. Sí. Siempre lleva algún tipo de avalorio o algún tipo de... O la ropa en sí es de un corte que podría salir perfectamente para recibir a un grupo de militares de gala, etcétera, etcétera. Siempre ha dejado clara una posición militar dentro del... De la ropa que tiene este. Yo para ir a ver a Hope me voy a poner guapo. Me voy a aceitar el pelo, me voy a afeitar con mi quita afeitado que todavía anda por ahí. ¿Me quieres pelar, Serena? ¿Tengo sí. otra vez ya greñas? ¿Ya estoy con greñas? ¿Tan pronto? Mira. Claro, tío. Eso hay que repasarlo una vez cada dos semanas para que quede el degradado guapo. Vale, venga, pues vamos a pelarme. Vale, haz una tira de performance para ver cómo haces un degradado con una daga. Con unas espadas predivergencia, perdón. Ojo. Sí, que a mí tiene un kit afeitado. A mí no me pelan con cualquier cosa, chaval. Bueno, con vestido. O con la Frostbrand si que te deja la nuca fresquita. Con la Frostbrand. La Frostbrand ya es el aftershave incorporado, ¿sabes? Claro, ya viene bien integrado. Claro. Gillette patrocina este. ¿Qué tenía que tirar? Performance. A ver. Gillette Frostbrand. La verdad es que sí, la katana pone Gillette ahí a lo largo. 29. No sabes cómo lo haces, pero Royce, tú por primera vez en tu vida notas cada pasito de cada nivel de la subida del degradado. Oh, joder. Dios, ahora me apetece pelarme a mí. Mierda. Mira, chicos, si nos sale muy mal esto de la aventuración, yo abro una peluquería. ¿Monkey Island 3? Lo has clavado, Serena, lo has clavado. Lo sé. Había estado uno con un clip. O sea, es verdad. Le doy un besico a Serena y nos vamos. Uh-huh. ¿Os vais? ¿Vosotros vais a ver a Hope? ¿El resto dónde vais? A ver a Uro. Vale, Uro está arriba. ¿Ves que Uro está? No se ha movido este rato. Está en un colchón, sentado encima y al lado tiene un plato de comida. ¿Te mira? Se queda quieto. Te mira otra vez. Hola. Sigue comiendo. Bueno, voy a molestarlo un rato, a hacerle ñoñerías hasta que me haga así o lo que sea, lo que le hago bolita. Uh-huh. Val va a ir a ver al ropador. ¿A Kamala? Yo me voy a quedar por aquí. Me voy a quedar en la habitación. Uh-huh. Y si cuela, en algún momento pillo algún sirviente y tal, y le digo, oye, ¿me puedes traer comida y tal? Por el plan, aprovechando un poco la... Te traen prácticamente cualquier cosa que te pide. Kamala overstaying. Servicio de habitaciones. Kamala está con la túnica puesta y dice, está bien. Comiendo alitas de pollo en la cama, poniendo la tele por cable. Kamala, ¿me puedo unir? ¿Eh? ¿Me puedo unir a ti? Sí, claro. Yo voy para allá. Pues mirad, os ha traído el Margrave os ha traído esto para que os entretengáis y os trae a un grupo de intérpretes que se ponen delante a interpretar un capítulo de la nueva serie de moda Amigos. ¡Amigos! No. Uno de ellos es herrero y se ponen a interpretar Forjado a Fuego, chaval. ¡Oh, yes! No, que es bueno, Forjado a Fuego no, un programa similar pero legalmente distinguible de Forjado a Fuego.
Fraguado. Amigos forjados a fuego. Amigos forjados. Amigos forjados a fuego. Son todos Warforged. Fragua, ¿tú qué quieres hacer mientras pasa en el downtime de estas horas hasta...? Yo llevo un rato siguiendo a Serena, intentando pillar las olas, levantando el dedo para... Hay momentos que está saliendo de la habitación de Uro y te das la vuelta y ves a Fragua ahí detrás. ¡Eh, hola! ¿Hay alguien? No, miro por encima, miro por encima del hombro de Serena. Sí, ¿está Uro? ¿Uno te mira? Sí, he dejado ahí. Está descansando el pobre. Iba a ir a unirme a Kamala a básicamente comer. Me gustaría pedirte una cosa. Dime. ¿Podrías averiguar en tu pueblo el submarino ese? Ah, sí, en Riftan. ¿Podrías averiguar qué ha sucedido con... ya sabes... con... sí, entiendo. Ya sabes... me gustaría... saber qué ha pasado con ellos, qué les ha sucedido y qué... decisiones ha tomado tú. Si quieres, podría intentar... contactar ahora con... ¿cómo se llamaba el chaval este? Kenaz. Primo, Kenaz. El primo Kenaz. No, era... ay... Juan José Kenaz. Ya habéis empezado vosotros con Robert... ¿Por qué no? Juanjo Kenaz. No lo encontraré. Y yo tampoco, no te preocupes. Rasnar. Ay, que está aquí. Joder, estoy yo adontado, perdón. Rasnar o Rasnar. Es que no entiendo mi letra. Escribí muy rápido. Pero joder, es que es así. Rasmar, sí. Rasmar, vale, sí que era una M. Podría intentar. O sea, podría preguntarle si quieres, Fragua. Si han. Te lo agradezco. En algún momento me gustaría volver, puede que hablar con ellos. Igual están perdidos, desconcertados. Me gustaría pensar que no están atacando a la gente. Preferiría tener la esperanza de que podamos encontrarlos y que se den cuenta de lo que está ocurriendo. A mí me gustaría pensar que la gente no les está atacando a ellos. ¿Sabes lo que les dijimos? A menos que ellos ataquen, la orden era que intentaran contactar con ellos de manera pacífica. Pero no te preocupes, si quieres... O sea, son como las 8 a las 9 de la mañana ya, ¿no, Mario? Sí. Ya parece una hora razonable para contactar con este hombre, ¿no? Creo. Sabes que técnicamente estáis en una franja horaria un poco más tarde que ellos, pero... sí, aquí es más tarde. Aquí es un par de horas más tarde que allí. Bueno, a las 7 de la mañana es una hora regular para llamar por teléfono. Digamos que... Digamos que tienen horario un poco más británico y se levantan a las 6:30 con las primeras luces. Estarán vale. Empezando el día. Exquisito. Vaya padre. Bueno, Fragua, si quieres, podría mandarle un mensaje ahora mismo. Sí. Claro, cuando puedas, no querría imponer. No, para nada. A mí no me molesta. Pues le voy a enviar un sending a Rasmar. Rasnar, necesito información sobre los Warforged. Si los habéis encontrado, si son pacíficos,
si habéis hecho algo al respecto, lo que puedas. Gracias. Bye, bye. Rasmar responde al instante con... Instala, los encontramos y se fueron hacia el oeste. Han viajado fuera de nuestros territorios y no los hemos perseguido más tiempo. Pero no parecían agresivos, pero tampoco se detenían en ningún momento. Como perrillos abandonados que no se dejan coger. Está muy traumatizado ahora mismo. Eso es todo. Vale. Pues se me llegó más agua. Y al oeste. ¿Qué hay al oeste? O sea, es agua, ¿no? ¿Mario? Sí. Estoy de memoria, en plan. Sí. O sea, allí había agua. Agua. Para allá tienes que conocer en esa dirección, en mitad del océano, hacia la izquierda hay agua. O sea, no, que no había ninguna isla en el mapa, que yo... Es que no me acuerdo, pero creo que no había ninguna isla por medio, ni... Estoy bastante seguro... Espérate, voy a poner el mapa de... Vale, si no te acuerdas tú, no será tan importante. No, o sea, si hay algún mapa, alguna cosa en medio... ¡Guau! Wow, vaya. Vosotros estabais aproximadamente... Blanc. Este era el mapa más o menos, ¿vale? Sí. Lo veis, ¿no? Está. Sí. Vale, y las islas están aproximadamente... Vamos, la ciudad está aproximadamente... aquí. Ok. Uh-huh. Así que al oeste, pues... Luego el mar de Ozmit. ¿Qué has dicho? ¿Por aquí, más o menos? Sí. ¿Y esa isla? Es una isla, está ahí. Sí, a Marqués, está un par de escupitas. Rodeada de agua. Berrato. Indeed. Rodeada de agua. Y sí, y Anjarel está ligeramente para abajo. Ligeramente al sur, sí. Ligeramente. Y Riz también está también un par de escupitas. O sea, Riz también está un par. La miréis en el mapa oficial, porque este es un mapa hecho por fan que lo ha hecho muy muy bien y currado y está muy guay. Sí. Pero esto, o sea, Riffenmist está es literalmente mapa. Desde aproximadamente de donde pone. Desde el momento que pasáis la expansión. Sí, una vez pasamos la expansión, todo el resto es. Hello, pone la península de Riffenmist. Y arriba, veis el tamaño de Emon en proporción al tamaño de. Por fin. Hostia, pero que eso es la jungla, todo esto. Sí, sí, todo, sí, eso, sí, sí, todo sí, eso. Sí, 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 sí. Vale. No tenemos ni puñetera idea de por dónde empezar, pero bueno. Sí. Es gigantesco, pero... la sección de terreno gigantesco. Sí. Friendly reminder de que tenemos un libro que habla de esto. Que lo abra Royce, que se le da muy bien abrir el libro. Abro el libro, dame el libro ahora mismo. Que abro el libro que haga falta, cagón Dios. Por cierto, Mario. Quería no abrirlo yo. Dime. Con Kamala y que nos dé un chungo. Antes pero de. ¡Pero estáis putas locas! Bueno, yo le digo esa fragua. Cojo a Serena de las manos. Mis manos metálicas, frías, el clavis pulsando como un corazón. Gracias, Serena. Lo que necesites. Algo. Mucho. Y me voy. Hasta luego. Okay, bye. No sé dónde porque no conozco la casa, pero voy dando vueltas hasta que me encuentre. ¿Quieres venir a comer con... aunque no comas, no sé si comías? A veces. Soy pues... comedor social. Es como Pearl. Sí, es verdad. Es peor, yo he imaginado a gente muy pequeña entrando en Faragua a comer. No tienen recursos para comer. Tío, cállate. Qué mal rollo. Ay, claro, puedo ir si queréis. Claro. O sea, si no tienes nada más que hacer, si lo que quieres es quedarte solo y estudiar, pero. He tenido malas experiencias quedándome solo, aunque la piedra supongo que ayuda. No quiero que tengáis que preocuparos porque consigan el clavo. Y voy con ellas. Me preocupa más
lo que te pase a ti, pero como forma parte literal de tu cuerpo, mejor que no le pase nada a ninguno de los dos, ¿vale? Estoy de acuerdo. Bueno. Ya luego hablo con Kamala, que jueguen los demás. Ah, pensaba que Kamala iba a venir también. Abrís la puerta y está Kamala. Se lo estaba diciendo a Mario. Mientras entráis y empieza el primer capítulo de Amigos Forjados a Fuego. Amigos Forjados a Fuego. Val, llegas hasta... Yo quiero llevarle el disfraz que hice de señora mayor. ¿Ves que sale Targon, este gigantesco Goliat? Sí, ¿puedo ayudarte? Muy buenas. Tienes algo distinto en ti. Joder, la percepción. ¿Sí? ¿A qué te refieres? Ahora sí, te pone una mano en el hombro. Notas esta mano enorme que es más grande prácticamente que tu brazo. ¡Pum! Haces así, has crecido 10 centímetros. Has visto a través del velo. Has empezado a realizar el camino de la arropación. Lo sabía. Sí, maestro. Bueno. Bien. Ah, me cago en vuestra muela. Esta aquí obra. Tiene mi primer trabajo. Veo que su nivel de arropación telar está empezando a alcanzar unos buenos niveles de ropería. No. Pero no te calles nunca, Tony. Está bien para empezar, pero tienes talento. Noto el poder de un verdadero ropador en tu interior. Has visto más allá del velo. Del literal velo. Ay. ¿Estás interesado en el arte de la arropación? No habría venido aquí si no fuese por eso. Veo que estás dispuesto a abordar una aventura que poco has sido capaz. Lo siento. Pero da puntada sin hilo el ropador, ¿eh? Sí, ha perdido el hilo, sí. Tela. Vale. Tela, el tema. Pensad en eso. Hace poco no tenía cabeza. Vas a cruzar el umbral. ¿Vas a empezar a adorar a nuestro dios? ¡Hostia! Ha escalado rápido. ¿Vas a iniciarte como ropador? Ahora mismo no tengo mucho tiempo, pero... estará bien saber. Ser ropador es una experiencia. Crece contigo mediante... tus experiencias vitales y tus aventuras. Si eres un aventurero como tus amigos, tendrás muchas oportunidades. Obtén materiales, crea nuevas prendas, imbúyelas de la esencia divina del ropaje. Lo haré, maestro. Tu siguiente prueba, deberás hacer una prenda de ropa con los ojos vendados. No vale que la prenda sea una venda. Deberás hacer... tiene que hacer la venda. Deberás hacer lo mismo que hice yo en su momento. Canalizarás el poder de la luna para tejer... ¿Sailor Moon? Una blusa. Una blusa lunar. Hecha con los ojos cerrados. Una blusa con lunar. Con los ojos vendados. Una blunar. Cuando lo hagas, entenderás el siguiente paso
la ropación. Que dejarla. Amazing. Hace una reverencia ante ti. Ropara dur. Mario, tío. Ropara dur. Wow. Ay, me muero. Wow. Que me muero. Ay. Todo esto por una rata. Todo esto porque se le fue la olla este. ¿Para qué aprendes a hacer runes si puedes hacer lore? Lore. Ha estado bien hilado, hasta bien hilado. Hasta bien hilado, hasta bien. Joder. Vaya tela. Vaya tela. No, pero ha ido como una seda la cena. Ha ido como una seda. Espérate. ¿Qué? Otra cosa que le quería preguntar. ¿Sí? He sido informado de un hilo especial para llevar a cabo armaduras más ligeras de lo que deberían. Uh-huh. Que de vez en cuando se encuentra por aquí por el mercado mundial, ¿era? Sí, existen varios hilos que permiten hacer prendas y armaduras de diversa calidad. Un maestro ropador puede crear prendas incluso que no pueden crear los forjadores y otros sastres. Los de la verdadera esencia de la hebra. Que no ha realizado el camino de la puntada. Chaval, o sea. He sido informado de que es una especialidad de ropadores élficos. ¿Conoce usted alguno? Solo hay un sitio que conozca donde haya ropadores élficos de tan alto nivel. Está usando esa palabra en serio, tío. Hay un sumo ropador. Que se encuentra en la jungla de Rickenbeast. Estupendo. No puedas aprender con él los misterios del ropaje élfico. Es un arte extraño y ancestral que suele requerir de muchas vidas de aprendizaje. En Riffen me dice. Sí, pero. Parece que el destino de la ropación. Sí. Quiere que vaya Riffen. En este momento hace así. Se gira y se coloca. Mirando. Se coloca mirando hacia la ventana. Apoya un brazo y mira contemplativo hacia la ventana. Aún recuerdo cuando estaba yo en mi primer peregrinaje de ropador. Ten cuidado con la jungla de Riffenmist. ¿Tiene algún consejo sobre ese estilo? No lleves algodón. Hay que llevar lino, obviamente. Las terribles criaturas del abismo de la antirropación existen. Quizá alguno exista en la descostura. La descostura. Dios, que me morí. El terrible acontecimiento que acabó con el gremio de ropadores en su momento. El deshilachamiento, ¿verdad? Lo llamamos el gran harapo. En ese momento se perdió la vida de muchos y grandes maestros ropadores en la divergencia. Hacia 500. Tiene secretos ocultos. Solo espero que no te encuentres con ninguno de estos demonios desropadores. ¿Qué hemos hecho? Desenredaré todos los hilos de Riffenmist hasta encontrar lo que me Te pone una mano en el hombro, Red. Que el gran modista te guíe. Ay. Casi muero. Voy a morir. Ahora. No podía respirar, estaba muy mal. Bueno, con esto pasamos a Royce y a Lana.
Llegáis al edificio de la guardia, donde están empezando las órdenes de por la mañana. Veis varias patrullas que se dirigen a varios puntos. Y veis cómo está todavía Hope, está todavía dando instrucciones a algunos que se están empezando a ir. De camino he comprado unos pastelitos y voy comiendo pastelitos. ¿Están recién hechos? ¿De qué es? No, de piña no. ¿Me das un pastelito? ¿Hay de coco? ¿Hay de limón? Hay de limón, de vainilla y unos especiales rellenos de trocitos de fruta. A la nada, dame uno de limón, porfa. Venga. Uno. Jolines. Me como el único pastelito de limón que le voy a sacar a Lana en todo el día. Notas que además te ha dado el más pequeño. Tío. Te ha dado uno, pero te ha puesto los dedos para que no muerdas. Sí, está aquí. Con esto llega Hope, hacen su... ¡Ey! ¿Habéis vuelto después de...? Sí, de salvar... ¿Te ha pasado la tontería? Sí, estoy mejor. ¿Te ha pasado la tontería, Lana? ¿A quién? A este. ¿Por qué me preguntas algo que sabes que no va a ocurrir jamás? Sabes, o sea, soy una mujer de fe. Intento, rezo todo el día, a ver si... Pero no, me parece que ya no... Can relate. ¿Hemos salvado Westrun otra vez? Sí, eso es verdad. ¿Hemos traído al mar grave? ¿Habéis traído al mar grave? Uy, eso es estupendo. Hemos atrapado a una de las siete líderes gigantes de la invasión. Ay. ¿Dónde está? ¿La habéis traído a Westrun? Está en una caja de galletas. Hemos... No, si está. ¿Quieres un pastelito? ¿Quieres un pastelito? Sí, por favor. Coge uno. Y coco. O sea, yo tengo que pedírtelo. Tengo que casi suplicarte y a mi hermana se lo regala. Ten, ¿no? Anda, calla. Gracias. Le doy un pastelito de limón. Y bueno, la ciudad está esencialmente en deuda perpetua con nosotros y el mundo está a punto de ser salvado. Quiero decir, tengo que estar ganando puntos, ¿no? En plan... ¿Sabes que esto no va de ganar puntos y esas cosas, no, Roy? Que esto no es una competición y es... ¿Supone que es tu vocación? ¿Algo que quieres hacer? ¡Y se me está dando bien! ¡Jolines! ¿Sí, se ¿no? le está dando bastante bien, Hope. Oye, Hope, no venía a hablar de mis escasos méritos como paladín. ¿Recuerdas que te pedí que vigieras a Aaron? Uh-huh. ¿Sabes algo de él? ¿Está bien? No parece haber ningún cambio. Lleva todos los días, es rutina, va a la taberna. ¿Va a la taberna mucho? No. Hombre, es el dueño, lo abre casi todos los días él. Ah, pero pensaba que decías que se iba luego a otra. O sea, no está... No. Coge, está en su taberna y vuelve. Tiene cara preocupada, de vez en cuando se pasa por la casa de guardia a preguntar si hay alguna noticia de su hijo, pero... Nada raro, nada destacable. Hubo una época de su vida, por lo que sé, que tuvo vicios que no correspondían con el Aaron que yo conocí. Si veis que vuelve a caer en algo de ese estilo, me gustaría que me avisases lo antes posible, ¿vale? Uh-huh. Yo te digo, pero sea lo que sea, lo ha perdido. Todavía no sé qué le pasó, ni por qué no me recuerda, ni cómo ni cuándo voy a ir a salvar a mi hijo. ¿Sabes dónde está? Tenemos una idea. Pero el destino tira de nosotros en muchas direcciones distintas. Vamos a enfocarlo así. Si dices que estás haciendo mucho por hacer el bien, en algún momento eso tiene que volverse en tu favor, ¿no? No sé si funciona así. Habrá que pensar en eso así al menos, si no... ¿De qué sirve si pensamos que no tiene al Dejada. Final nada? Alana se pone gruñona cuando viene a las ciudades, no te preocupes. La cosa es que me quiere sonar un poco tu cara de algún momento antes, pero no acabo de enfocar donde te he podido ver, sí. No sé. ¿La mía? ¿Sí? Seguramente me estaría escapando porque intentabais detenernos.
Ah, sí, probablemente. No lo conseguiste nunca. No contigo, al menos. Hope. Venga. Vamos a ir a hacer muchas cosas importantes y no sé si voy a poder volver a Westbrook en un tiempo. Uh-huh. Y siempre me hablas de que sobreviva y que cuando vuelva nos podemos tomar unas cervezas. Uh-huh. ¿Te apetecen ahora? Ahora no, o sea, quiero decir, son las 10 de la mañana, no se lo debe beber, pero... Sí, yo, es como una hora un poco inapropiada para hoy, irse a una taberna, ¿no? Quiero decir hoy, yo de todas formas tengo voto de no beber, así que voy a ir a agüita, pero quiero decir que igual es un buen día para pasar tiempo juntos. Creo que una cerveza bendecida por una paladina de Bahamut cuenta como bebida sagrada. Yo no creo que una le importe a... después de lo que has hecho a Bahamut. Buena cosa la ha dicho. Es una trampa, es una trampa. Es una prueba, ¿verdad? Es una prueba, vale. Tendré en cuenta. Vale, pues yo luego si quieres. Uh-huh, esta noche, si eso tomamos. Vale. ¿Vas a estar muchos días aquí o? No creo. Nos marcharemos mañana seguramente. Uh-huh. Bueno, pues. Cuida de Westroom. Esta ciudad es. Guay. Esta ciudad es. Casi como nuestra casa, en cierto modo. Y... la verdad es que se vive bien en ella. Siempre habrá en ella una parte de mí, sí. ¿Eso es una referencia a tu brazo en el árbol? Sí, ¿verdad? Es una referencia a tu brazo en el árbol. A ti te invito a la cerveza, Lana. Gracias, Hulk. Luego nos vemos. Nada más. Uh-huh. Hasta luego. Se va dentro, tranquilamente. Si no vais a hacer nada, pasamos a os reunís después, pasada la tarde, noche. Yo quiero dormir. Uh-huh. Técnicamente no podéis dormir de descanso largo, podéis dormir normal, pero... descanso largo técnicamente habéis hecho... os habéis literalmente acostado como en plan tarde... sí. El día de antes para estar descansados para la noche, del evento, vale, pues, y estar pasando las horas después. No voy a dormir, voy a aguantar. ¿Podemos dormir hasta que sea hora de poder hacer un descanso largo? Técnicamente podéis. Pero si aún así descansáis durante esto, Val empieza a vislumbrar lo que pudiera ser su siguiente multiclase. Y descansáis. No, yo quería hablar un momentito con Fragua, por favor. Sure thing. Yo hago un... bueno, vamos primero con el que hay en rico. Vale. O es solo en... no, es un short rest. Se da por hecho que hacemos short rest. Sí, sí. ¿Kamala y Serena? Bien. Pues... no sé, cuando den los anuncios... Hay un momento en que deciden parar. No sabéis por qué, pero están cambiando el actor de Joey por otro. Y... Ok. Y un señor habla muy rápido del gran almacén de multiproductos. Hablo tan rápido que no te cojo el micro. Sí, es verdad. Se ha quedado pillado. Never mind. En cualquier caso. Sí. Oye, Kamala. Te quería preguntar. Porque parece que... no sé, ¿crees que tu madre estará por la labor de... moverse de donde está, si vamos para allá o...? Bueno, por lo que le dijo a Lana, parece que primero tengo que volver a valorar las tradiciones antes de que ella se vaya a mover. Un poco por eso estoy intentando, a ver si esto me se me pega algo de allí. La túnica esta y comer comida de allí. Pero no sé. Por lo menos se puede decir que en los colores tiene un buen gusto. Y esta ropa es bastante cómoda y fresquita. Sí. Bueno. Creo que ni con todo el dinero de toda mi tribu conseguiríamos ropa como esta. Así que... oh,
Ya, es justo, no. En mi casa te puedo asegurar que tampoco hay ropa tan buena. Pero entonces, ¿qué crees que vas a tener que hacer allí? ¿Hay alguna manera en la que podamos ayudarte? ¿Tienes que reconciliarte con toda la tribu? ¿Qué tradiciones? O sea, ¿deberíamos saber algo antes de llegar allí sobre cómo no perderles el respeto? ¿Faltarles el respeto? Que diga, perdón. Pues... No creo que haya nada así especialmente raro. Son muy cerrados en sí mismos. La tribu es lo importante. Y también es muy importante el dinero. Así que si sí, podéis comprar alguna cosilla. Puedo responder. Pero son gente. Joder, ¿cómo estoy con agua? Bebe agüita. Sí, estoy bebiendo agua. Eso es de la sauna, Kamala. Sí, claro. Que sí, coges humedad, te ha llovido encima. Ya, sí. Cada día odio más el agua. Por cierto. Que son gente muy. Muy amigable. No creo que haya ningún problema. Inside check. A ver, creo que Fragua también está ahí. Si lo quiere hacer, si te dejan. Es verdad. Tira insight. Venga, Fragua, tira insight. Yo no lo voy a hacer. Estás ahí sospechando de que pueda ser todo bullshit. Pues no sé, Kamala. Que me gustaría... Estás demasiado ocupado intentando entender por qué de vez en cuando la gente que está detrás de vosotros se ríe después de las frases de los actores de delante. Como que no te acabas de enterar de qué está pasando realmente. ¿Pero por qué hay un pato? Estaban tomándose un descanso. ¡Que no! No sé, me gustaría saber cómo ayudarte con esto. Las cosas de familia son complicadas si lo dejasteis en malos términos. Sí. La verdad es que no lo sé. Bueno, es que vi cómo te trataban tus padres, la relación que tenías con ellos y tal. Y me gustaría que en algún momento fuese así con ella otra vez, pero... ¿Fue así antes? ¿Cuando eras pequeña, no? Sí, sí, lo era. O sea que... bueno... mi padre murió y... No, lo siento. No pasa nada, fue hace mucho tiempo. Y bueno, lo llevamos muy mal las dos. Y a partir de eso fue cuando dejamos de ser así. Y fue cuando me fui. ¿Tienes más familia en la tribu o solo tu madre? Bueno, en cierta manera son todos familia. O sea, los consideramos. Entiendo. Tenía también buenos amigos. Tenía dos amigos bastante buenos. Que no sé qué habrá sido de ellos. Se quedaron allí. O sea, cuando te fuiste, los dejaste. Sí. Bueno, es que me fui. Tendríamos 12, 13 años cuando nos fuimos. Así que imagino. Sería. Se verán allí. Eres muy joven. Sí, muy muy joven. Y muy... y muy estúpida. Pero bueno, imagino que todos los que hemos pasado por esa edad hemos sido estúpidos, ¿no? Creo que todo el mundo piensa que era más imbécil cuando era más joven. Sobre todo de adolescente. Sí, es la época en la que eso
no haces caso a tus padres, aunque intentan protegerte y piensas que tú tienes la razón en todo y que la gente con la que te juntas no es infinitamente mejor que lo que tienes en casa. Acierto. Fragua, ahora en la adolescencia. Siempre me junté con los chicos malos del taller. ¿Ah, sí? ¿Qué hacíais? Sí, el maestro siempre nos regañaba. A mí particularmente. No sé por qué. No se lo digáis a Royce. Pero yo usaba las herramientas como él. También les cambiabas las herramientas de sitio a los maestros. Siempre. Así que tú eras el malote. ¡Qué pillo! Fíjate, algunas, no esperaba yo eso de ti. Algunas he cambiado mucho. He madurado. Uh-huh. Algunas veces hacía desaparecer alguna herramienta o la escondía en la mesa de alguno de mis compañeros. Para que le echaran la culpa. Sí. ¡Fragua! Eso está muy mal. Dejé de hacerlo cuando algunos desaparecieron tras eso. Maestro no era alguien que aceptara las bromas. Pero nunca dejó de hacerme caso a mí en concreto. ¿Cómo era tu maestro? ¿Qué relación teníais exactamente? ¿Fue cariñoso contigo en algún momento? Sí, lo que preguntas es si alguna vez me trató como me habéis tratado vosotros. Nunca. Pero se interesaba mucho por mí. Tenía las expectativas altas contigo. No sé si eran expectativas o tareas. ¿O qué? Tareas. No sé si... Creo que proyectaba. Quería hacer algo. Y solo quería hacerlo usándome. Serena, yo también me enamoré de tu... ¿De qué? Padres, ha dicho padres. De tus padres. Es que solo he entendido, yo también me enamoré de tus... Yo he ido de sus pa... y ha sido como... ¿Padres? ¿Qué? ¿Cuál? ¿De sus patas? Yo no he escuchado nada y he pensado, ¿tetas? ¿Qué? Eso es proyectar. Robador triste. He tenido mucha suerte, soy consciente de ello. Pero también lo has trabajado, ¿no? Has dado tanto como has parecido recibir. Y si hay algo, Kamala, que quiero que logres, es... Quiero volver a ver eso en un compañero. Quiero ver eso también para ti. Haré lo que pueda para ello. Luego te lo agradezco, Fragua. Gracias por todo el apoyo con todo esto. Faltaría más. Sé que es... Soy una persona difícil y me cuesta mucho expresar cómo me siento y lo que opino. Pero quiero que quede constancia de que eso no significa que no sienta nada por vosotros, por todo lo que habéis hecho por mí.
Tampoco tenía muchas dudas. No tenía pruebas, pero tampoco dudas. Bueno, por lo menos vosotros sí que parece que lo entendéis. A vosotros me está costando un poco más. Hay que trabajar en la empatía mucho para intentar ponerse en los zapatos de otra persona. Saber o imaginarse lo que tiene que haber sido pasar por las experiencias que ha tenido que vivir. Y no para todo el mundo es fácil. Pues creo que es una cosa que hay que entrenar y tener mucha paciencia. Porque no siempre al principio vas a entender cómo puede haberse sentido alguien. Por eso hay que intentar abrir un poco tu corazón a los demás en ese aspecto, si es lo que te interesa, claro. Hablar con esas personas, intentar comprenderlas y imaginarte lo que habría pasado y qué habrías hecho tú en ese en esa situación, porque cada uno hemos vivido cosas diferentes. Mi infancia no ha sido la tuya, ni ha sido la de Royce, o la de Ana, o la de Val. Son casas diferentes. No he vivido eso, pero me puedo imaginar las dificultades por las que habéis pasado. No se lo deseo a nadie y me siento muy mal por ello, pero lo único que puedo hacer ahora es intentar apoyaros y que os vaya mejor ahora en la vida. Si puedo haceros sonreír, pues eso que nos llevamos. Y Kamala, creo que sí. Tu madre y tú eres tan cercanas cuando eras pequeña. Creo que hay esperanza de que, aunque no vuelva a ser igual, recuperar algo de esa cercanía y de ese cariño que os teníais, si trabajáis las dos en ello. Pero es algo que creo que tenéis que hacer entre las dos, no solo una de las partes. Y espero que ella también habrá con su corazón cuando os encontréis. Espero que lleguemos a tiempo. Sí, eso te iba a decir. Sí. Que a ver, eso estaría bien si eso, si llegamos a tiempo antes de que un mono aparezca. Tía, ¿un mono? ¿What? Sí, sí, sí. Que esa es otra movida, chaval. Sí, es una cosa que fíjate que tenemos un montón de movidas en general, pero todas como que empiezan a encajar. Y luego está el mono. Y luego está el mono. No te preocupes, Kamala. Después de todos, si llegáramos tarde, Alana siempre podía resucitar a tu madre. Intentemos una posibilidad. Intentemos no llegar a eso, a intentar resucitar a alguien. Sí. Pero se puede, o sea, existe la posibilidad, sí, gracias. Fragua. Si nos encontramos con el mono gigante de cuatro brazos con... ¿Qué tenía, lanzas? ¿Qué era lo que llevaba ahora? No lo sé. Cimitarras. Cimitarras. Empieza a pensar. ¿Un sombrero de copa o qué? Empieza a pensar que igual es un demonio turbante y no un mono. Sí, o sea, tiene toda la pinta de ser más demonio que mono. ¿Un demonio? Con esto cae la noche y... Serena sigue bebiendo vino. Literalmente cae la noche, o sea. Cae la noche. Dice eso y hace la noche. Me cae encima. Es un enorme y está todo el mundo muerto fuera. Una cosa terrible. En cualquier caso, pasa la noche. No me ha gustado el final de la serie. Tomáis, estáis tranquilamente en una taberna tomando unas cervezas. Está también ahora mismo Hope. Estáis tranquilamente descansando y reponiéndoos. ¡Puedo actuar! Y ahí detrás una persona dice: ¡barra libre de para cantar! ¡Quien quiera animarse que se anime! ¡Dang! Estuvo con la cerveza en la mano todavía. Va, te dejo mi balalaika si quieres. La llevo. La estoy llevando ahora mismo. Es verdad que está en la casa del maravilloso. Hope al lado le da un pequeño codazo a Lana. ¿Sigue con la balalaika el punto este? Val me va a enseñar a tocar.
¿Le dejáis? Anyway, here's Wonderwall. Le dejamos caer. Haz una tirada de performance en desventaja. Vale. Pero que conste, por flavor, que conste que estoy tocando la balalaika para los colegas. No me he subido al escenario. No, no, lo sé, pero está... Rey se viene muy arriba, pero tiene mucha timidez para eso. Le ha enseñado Smoking the Water, pero la parte del bajo que... No Smoking in the Water. Pam, 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 pam. En desventaja, en desventaja. En desventaja. Bang. Oh, qué pena. Lo siento. Para Smoking the Water ya da. Vale, eso con el clang, clang, clang. Y está al lado, notáis ajo como... No. Nailed it. ¿Alana, qué has visto tú en este? ¿Tú en este, chaval? ¡Guig! Pero no estáis... Como siempre vais juntos los dos a todos lados, pensaba somos que... muy pesados. Solo nos ha pasado una lot. Como vale, me dijo, me enteré de que Boris había hecho algo de que por lo visto Royce no estaba como interesado en otra persona. Sí, pero no estaba interesado. Soy yo, no. No eres no, tú. Oh, no. Vale. Perdona, no quería, no lo siento, no me quería. Una vez y pregunta, y entonces... ¿Hablas con tu hermano? Le preguntas cosas. Pero, Alana, entonces, Alana, una pregunta. ¿Y cómo de interesada estás en otro mundo? ¿En quién? ¡Otro mundo! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! He bebido demasiado poco para esta hora. ¡Otras dos cervezas! Mientras el resto seguís... Mientras tanto, los bardos van al escenario a tocar. Te voy con el violín. Mira qué rápido. ¿A tocar? ¿Cómo con el violín? Y bueno. Tony parecía un ladrón de estos japoneses. Sí, es que sí. Perdón. ¿Y si sube con el violín? ¿Otro? Me voy a subir yo con el violín también. Algo está procesando ahora mismo como ¿What the fuck? ¿Cuál es la Susur? Espérate, ¿qué cosa tenía yo? Desde todas las cosas que no se esperaba a Anguoy, esta es la que más. Nada, iré con la flor. Es lo que pega, en verdad. Vale, ¿qué hacemos? ¿No tenías tú como una obra super chachi hace ya como un millón de años? ¿Te acuerdas? Cuando íbamos a actuar en Iron antes de que saliera riendo. Lin-Manuel Miranda cantando Alexander Hamilton en la Casa Blanca. Dale caña. Dale. Si no, tocamos música y ya está, ¿eh? Una jam. Yes. A ver, tengo lo que enseñamos al principio hace un montón de tiempo de cómo empezamos la aventura y demás. Podemos hacer el principio. Y luego ya de ahí improvisamos, sí. Y si quieren ver más, que lancen más monedas. ¿Presentas tú? Vale. Pues el público empieza a amontonarse, mis niños. Pam, para, pam, 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 pam. Pues sí, tocamos una boca. No voy a cantar, voy a disfrutarme. Hacer una tirada de performance. Que uso también. ¿Qué era? ¿Podemos inspirarnos mientras tocamos? ¿Nos inspiramos mutuamente? Sí, podéis hacerlo, por supuesto. Espera un momento, es que necesito leer esto un momentito.
Si utilizo Minor Illusion para hacer sonidos de otros instrumentos, o sea, ¿eso se puede? Te diría que tendrías que hacer una tirada de performance aparte para ver cómo de bien te sale, pero sí que puedes, por supuesto. Vale, para, no sé, ya para, que porque estamos... Hacer un sonido concreto es fácil, hacer una melodía mágicamente es alternar varios sonidos durante varios ratos y es cambiar rápidamente el hechizo, requiere una tirada de... Podemos intentar, vale. Para hacer, yo que sé, la percusión o algún efecto especial, chachi o lo que sea. Vale. Pues tirad una tirada de performance para esa parte y haced los dos una tirada de performance para lo que es la actuación. Les hago juegos de luces, rollo focos y todo. ¡Yas! En ventaja, por favor. Con el Dancing Lights. Y aparte. No, eso, y nada, efectos especiales, pero en plan de sonidos o de. Sí, algún, de acuerdo. La imagen que haga falta o lo que sea. Me lo voy a... Vale, pues tira en ventaja Val y tira en ventaja la parte de la actuación en ventaja también Serena. Vale, voy a tirar de para los... Voy a tirar primero la que va con ventaja. Después... Mario, ¿puedo hacer una cosita que le interesaría mucho probar a Royce retroactivamente? Sí, por supuesto. Lanzarles bless a los dos. Tiro la normal. Dame un segundo. No sé qué hace Bless. Sí, no, o sea, tira la normal de la. De lo que es la. Esta. Añadida a eso, cada uno la. ¿Aceptable? El extra de. Sí, añadida a eso, cada uno el extra de la. Del la inspiración. La inspiración mutua. La inspiración de cada uno. No de 10 tiquismiquis, pero el Bless no es para ataques. Estoy voy a mirarlo, por eso es lo que quiero mirar. Sí, Guidance es para tirar de atributo, sí. Perdón. Guidance, sí. Hey. Gaidas le puedes dar a uno de los dos, a quien tú quieras. Yo le doy al otro. Venga. Vale, haces así. Venga, ánimo, tío. Ánimo, Val. Un de cuatro. Más cuatro. De cuatro. Cuatro. Para, vale, 36 para, 36 total para Val y 28 total para Serena. Empezáis a mover, a bailar, tocáis, la gente se anima, la gente empieza a mover, empieza a quitar las mesas y empiezan a montarse pequeños bailes. En una de estas, Hope agarra a regañadientes a Serena, a Lana, perdón, y la lleva al medio de la sala a bailar. Siempre igual. A bailar en plan, y le guiña un ojo a Royce y se pone a bailar. Mientras... Toda la gente está feliz, contenta, dan palmas, os echan monedas, ganáis 15 piezas de oro aquella noche en la fiesta. Y con esa cantidad, Val, hay una cosa extraña que sucede esa noche en ti. No, estás concentrado y estás bailando. Mientras estás bailando, hay un momento en que no sabes por qué, no sabes bien debido a qué, pero esa noche... tienes un momento como casi de un sueño vívido. Estás aquí, pero no estás aquí. Estás bailando en una jungla. La jungla es de colores extraños. Hay rosas, azules. Hay brillos y ruidos extraños. Y ves una figura que es una elfa con el pelo plateado, con una flauta de pan en la mano. Y se queda mirando durante un segundo hacia ti. Ves que detrás de ella, al otro lado, hay un enorme edificio adornado con la cabeza de un dragón enorme. ¡Oh! Así dice: te estoy esperando, Valangel. Te sonríe y en ese momento vuelve sobre ti. Estás en mitad de la actuación y sigues tocando. Intentando disimular el hecho de lo que acaba de suceder. Y vuelves en ti. Y tienes una extraña sensación. Notas un pequeño. Durante un instante parece ver casi un pequeño resplandor de la gaita que has dejado en un lado. Ha vibrado. Durante un segundo ha brillado ligeramente y se ha apagado. La balaleca no, la balaleca te parece completamente normal. Y ves a Royce al fondo. Ligeramente. Motivado, borracho, la gente contenta, feliz. Un día de paz, un día de alegría en
en Westrun un día de victoria y para coger fuerzas para lo que se avecina, vamos a dejar aquí esta sesión. Sesión chill. Esa sesión ha sido guay. Pensaba que íbamos a tener una ejecución pública, pero oye, mira. No, está bien, está bien. Hablamos de sentimientos. From killing a giant to therapy. Dungeons and Dragons. Así funciona. Espero que os haya gustado mucho la sesión, a los que la hayáis visto y a los que la vayáis a ver. Está muy guay. Y a los que hayáis jugado también, sobre todo. Yes. Está muy guay, Mario. Un placer. Oh. Mario, una catchphrase para terminar. Lo llevo pensando un tiempo, pero no se me ocurre nada y no quiero forzar. Necesitas una catchphrase, sí, claramente. Vale, la catchphrase es que te jodan mon. ¿Pero por qué? ¿Qué? No he hecho nada, estoy aquí. Por última vez, soy mayor de edad y no es vino. Tampoco eres tan mayor de edad, no te pongas chulo. O sea, lo decimos los demás, eso lo decimos los demás. Tú tampoco infantilicemos. Tengo dos patos. ¿Dos patitos? ¿Qué? Es verdad. La cantidad de animales que tengas en casa no determina el padrón. A ver, si es responsable para ocuparse de dos patos, es lo bastante mayor para beber alcohol si quiere. Tío, tenemos que usar más a Travis para Dundra. Que. Don para, Dundrax. Tenemos que usar más a Travis para que venga a hacer lo del pato. Sí, tío. Hay que usar. Hay que usar más a Travis solamente para que sí. Venga a hacer lo del pato. Soy un Travis para nada, ¿eh? Ya lo hemos usado una vez. Lo hemos puesto en uso. Sí, es verdad. Ay, no, en serio, me lo he pasado bastante bien. Ha sido una sesión. Ha sido muy divertido. Ha estado muy guay. Tranquilo. Madre mía, lo del rotador. Casi me muero, tronco. Tío, what the fuck. Estaba todo el rato pensando. Es que es la palabra rotador. Es que es. otra vez, no. Que viene de ropa. Viene de ropa. Claro. Persona que sí, hace ropa. Sí, y cuando se equivoca, derrapa. No. Ya está, chiste malo de Mario. Cerrado. Sí, ya podemos ir. Bueno, decirle adiós a Internet. Adiós, Internet.